Bueno, en el encuentro anterior habíamos desarrollado de manera casi completa el momento explicativo. ¿Se acuerdan que es el momento en el que identificamos problemas? Es el momento de el fue, es, tiende a ser, o sea, cómo es la realidad, cómo fue el origen, la historia de cómo surgió este problema y cómo tendería a ser si no intervenimos en la realidad para modificar esa situación problemática. Acá también quiero hacerles la aclaración, porque bueno, ustedes ya habían empezado a trabajar cuando terminó la clase, el encuentro del sábado pasado, habían empezado a identificar a algunos problemas, yo les había pedido que identificaran algún problema y empezaran a trabajar sobre ello. Les aclaro también, acá se acuerdan que había una filmina de la clase anterior que mostrábamos como diferentes métodos dentro del planeamiento estratégico situacional. Y habíamos puesto el PES, los proyectos, el diseño de proyectos y el MAP. Que ahí, no me acuerdo si estaba, también ahí me olvidé, hay otro texto en la bibliografía que también que es el MAP, Método Altadir de Planificación Popular, que es digamos como... el nivel más concreto de planeamiento. Utilicen el método en función del lugar que ustedes estén ocupando, digamos, en la planificación. El PES completo con el flujograma, con el método de flujograma, es para quien está, supongamos, en un, no sé, en una secretaría de una municipalidad, en un ministerio, es decir, donde hay una amplia variedad de problemas, y podemos estar haciendo un flujograma con un macro problema económico, político, social, educativo. Alguien que está planificando una inspección escolar, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nos ubicamos en niveles más, digamos, en espacios más singulares, hablando en términos de macro, en espacios singulares, los problemas que estamos abordando son mucho más acotados, mucho más concretos y por lo tanto trabajamos más con el MAP, por ejemplo, con el método Altadir de Planificación Popular, que tiene en el librito, ese sí es muy simple y por ahí, bueno, es de Matus, ahí están con la fuente y está todo el proceso de planeamiento dentro de, digamos, para ya problemas mucho más concretos y acotados que pueden ser cálculo por los perfiles, por lo que fui viendo en el último encuentro, casi la mayoría de los que están acá. El momento normativo es, ahí sí, justamente se asemeja más al planeamiento normativo, porque es el momento del deber ser, del diseño de lo que voy a hacer. Tengo identificados los problemas, tengo explicados, eso no se olviden por favor, la gran diferencia entre la explicación y el diagnóstico clásico es que apuntamos a las causas profundas de los problemas, la diferencia con FODA u otras metodologías. ¿Cómo concebir el plano? ¿Cómo es el deber ser? ¿Qué significa el momento normativo? Significa, por un lado, el diseño para actuar. Es decir, acá me pregunto, ¿qué voy a hacer con esto? Acá tengo el problema. Muy bien. Recién hablábamos con Torito en algunas situaciones. Está muy bien, tenemos la descripción de la situación, pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Tenemos la descripción, tenemos explicación, pero ¿qué hacemos? ¿Quién hace? ¿Qué hacer? ¿Quién hace? ¿Quién coopera? ¿Sí? Entonces ahí también fíjense cómo anticipo también lo estratégico, no solamente qué voy a hacer, sino con quién voy a hacer. Es el contenido propositivo del plan, es el momento en que qué propongo, por eso el contenido propositivo del plan, la estrategia y la acción, es pensar en la acción. ¿Qué tomo de, se acuerdan que hacíamos un gran flujograma? ¿Sí? Donde teníamos la genoestructura, fenoestructura, los flujos, es decir, los diferentes niveles de causalidad. ¿Qué era lo último que yo habíamos hecho en el momento explicativo? Identificar los nudos críticos. ¿Qué decíamos? Los nudos críticos son aquellas causas que más, digamos, más influencia van a tener en la modificación del problema y sobre los cuales puedo actuar, es decir, tengo capacidad para actuar, tengo posibilidades, recursos, y desde el momento político, desde mis capacidades políticas puedo intervenir. Entonces, he seleccionado ciertos nudos críticos. Nudos críticos son problemas, problemas críticos, inclusive problemas en los cuales convergen los distintos actores. Yo digo, hago como una superposición de diferentes flujogramas y digo, ajá, acá los distintos actores intervinientes están coincidiendo en que este es una causa crítica que tengo que modificar. Esos nudos críticos se transforman en los centros de intervención. Son los centros de acción
Matos lo llama en el librito ese que ustedes tienen ahí del MAP, frentes de ataque. Suena medio, pero bueno, me gusta más centros de intervención, nudos de intervención. Y es la base sobre la cual voy a definir qué proyectos voy a hacer. De cada nudo crítico sale un proyecto, digamos, tengo que pensar un proyecto de acción, un proyecto de intervención para cada uno de los nudos críticos, que serían las causas críticas del problema que expliqué anteriormente. Y de esa manera, así como yo tenía un árbol de problemas, ¿qué voy a tener ahora? Un árbol de objetivos, que de alguna manera debe coincidir con los problemas. Ese conjunto de problemas es un conjunto de objetivos que me propongo para resolver esos problemas. La complejidad de este momento va a depender también de la complejidad del problema y del nivel en el planeamiento en el cual, o el método de planeamiento que elija. En el PES es muy complejo. Imagínense, a ver, un ministro de educación, para, bueno, varios ejemplos fueron de educación, un ministro de educación planificando la educación de todo el país va a tener multiplicidad de problemas, multiplicidad de acciones, multiplicidad de áreas, etc. Si nos ubicamos en una escuela o en una carrera de una universidad, bueno, ahí la complejidad es mucho menor y los niveles de planeamiento o ese árbol de proyectos va a ser mucho más acotado, ¿no? Hablamos de proyectos conflictivos también. Acuérdense que estamos, bueno, el planeamiento estratégico situacional se caracteriza fundamentalmente porque introduce la variable poder y conflicto en el planeamiento. O sea, el planeamiento no es, a ver, yo me siento en un escritorio y todo va hacia adelante como yo quiero y pienso, sino que me sitúo en las arenas de conflictos de poder. Entonces, tengo mi plan, pero hay otros que tienen sus planes. Y esos planes pueden ser contradictorios, entonces tengo que estar pensando también qué diseña el otro para ver cómo diseño yo. Ya vamos a ir viendo esto con más especificidad. Son diferentes escenarios también, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuál es otra característica del planeamiento estratégico situacional? Decíamos en el encuentro anterior, el futuro es imprevisible, ¿sí? Nos ubicamos en el mundo social donde no podemos prever exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, lo sabemos por experiencia, en carne propia, ¿qué va a pasar acá 3 meses? Bueno, entonces, esa incertidumbre hace que tengamos que pensar como escenarios diferentes. Entonces yo anticipo y digo, bueno, si tengo el escenario A, el plan es A. Si tengo el escenario B, el plan es B. Si tengo el escenario C, tengo como varios planes, digo yo, bajo la manga, digamos. Si me funciona este, bien. Y si no, tengo este otro. Y si no, tengo este otro. Entonces, hay probabilidad de diferentes resultados. Y siempre también sabiendo que planificamos con una alta dosis de improvisación. Improvisación que no significa no planificación, sino flexibilidad en esto de diferentes planes de contingencia. Y por último, también decimos que el momento normativo, ¿qué es? Una estructura comunicativa, ¿sí? ¿Qué es? No vamos a profundizar mucho en esto porque también nos meteríamos en teorías bastante complejas, que es la filosofía del lenguaje, pero desde el planeamiento situacional, eso sí está en el artículo ese mío, se entiende que el planeamiento que son para los filósofos, ¿hay alguien de filosofía acá? ¿Ayude? ¿No? Bueno. Hablan de actos de habla, actos de habla. ¿Qué quiere decir cuando los filósofos dicen el planeamiento? En este caso son un conjunto de actos de habla, que se hace cosa con palabras. Incluso hay un filósofo que tiene un libro que se llama Se hacen cosas con palabras, ¿no? Searle, entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos, cuando nos comunicamos, hacemos cosas. El lenguaje produce, es perlocucionario, o sea, produce acciones, produce hechos, el lenguaje. Entonces, el planeamiento, en tanto escribimos cosas, decimos cosas, ¿qué hacemos? Declaraciones, ordenamos cosas, y fundamentalmente, ¿qué significan? Compromisos de acción. El momento normativo está compuesto por una estructura comunicacional conformada fundamentalmente por un tipo de actos de habla que se llaman compromisos de acción.
Sí. ¿Qué pongo en un plan, en un diseño? Aquello que me comprometo a hacer. Que después los compromisos no se cumplan, es otro cantar. Pero implican compromisos de acción, ¿sí? Que mueven a la acción, o mueven a la reacción, o mueven a la oposición. Bien, esas serían como las ideas iniciales de lo que, de las características esenciales de lo que es el momento normativo del planeamiento. Vamos a ver también que ese momento normativo tiene diferentes niveles en el diseño del plan. Voy de lo más general a lo más particular. ¿Qué es lo más general? Lo que se llama programa de base, luego viene más específico el programa direccional, la matriz problemas, operaciones, proyectos, acciones. Las acciones serían la unidad básica mínima de planeamiento, siendo la más amplia los programas de base. En el planeamiento normativo, en los libros clásicos de planeamiento, esto es más simple, se habla generalmente de plan, programa, proyecto, ¿no? El plan como lo más general, el plan constituido por varios programas, los programas constituidos por varios proyectos y la acción como, digamos, cada proyecto constituido por un conjunto de acciones. Bueno, esto cambia la terminología, pero el sentido siempre es que estamos en diferentes niveles de mayor a menor generalidad en el planeamiento. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Qué es el programa de base? Que es, para Matus, es el plan de gobierno, o el programa de gobierno. Es la oferta de enfrentamiento de problemas de diferente alcance. En el programa de base yo digo, bueno, a ver cómo voy a solucionar todos los problemas, ¿sí? Como una gran oferta de compromisos de acción. ¿A qué mueve el programa de base? Mueve a la participación, ¿sí? El ejemplo típico, para que se den cuenta y lo entiendan mejor, ¿qué es un programa de base? La plataforma de un partido político. Es decir, cuando hay una contienda electoral, las plataformas de los distintos candidatos constituyen de alguna manera los programas de base de gobierno. Eso es en la universidad, cuando hay elecciones de rector, bueno, cada uno se presenta con una plataforma de gobierno. Los gremios, también cuando hay elecciones gremiales, cada grupo, la lista A, la lista B, la lista C, se presenta con un programa de gobierno. Que son, bueno, cada vez con el tiempo más restringido. Yo cuando en estas elecciones comentábamos con algunos amigos, nos acordábamos de que eran las plataformas, las municipales, no lo que eran las plataformas en algún tiempo, allá cuando empezó la apertura democrática en el 84, eran casi libritos de cada uno de los partidos. Ahora es lo comunicacional, el flash, la palabra, ¿no? Cada vez más restringido. Pero, bueno, ¿qué significan esos programas de base? Compromisos de acción, un llamado a la participación, una declaratoria a la convocatoria de la acción, es decir, quiero ganar adeptos, quiero ganar a gente para mi proyecto, quiero sumar fuerzas, quiero ganar legitimidad con ese programa de gobierno. Expresa la direccionalidad, es decir, la gran direccionalidad hacia dónde vamos. No nos dicen cómo, dicen hacia dónde vamos, los grandes, la gran dirección de las acciones para hacia dónde va el cambio, digamos. Bueno. Y guía la acción, ¿sí? Y guía la acción. Es un recurso comunicacional, ¿para qué? Para abrir el debate, justamente, o sea, generalmente con un tipo de discurso, con un tipo de lenguaje que genere debate y que busque apoyos, o sea, todos los recursos comunicacionales para ganar gente para mi proyecto. Eso en una condición, y si no también, bueno, en una institución, el programa de base o el programa de gobierno, pienso, bueno, la gente que está en escuelas acá, el famoso PEI, el proyecto educativo institucional, de alguna manera se constituye en el programa de base de una escuela, por ejemplo, que, bueno, los padres cuando van a inscribirse a una escuela, que miran de alguna manera cuál es ese ideario, el perfil de la escuela, qué ofrece la escuela, cuáles las características identitarias, que de alguna manera también convocan a la participación o a los padres o a los mismos estudiantes a inscribirse o no en un determinado proyecto. Bien, ese sería el nivel más amplio, más general de planificación. Luego viene el programa direccional. Ahí ya vamos a otro nivel mayor de especificidad. ¿Qué es el programa direccional? Es como un arco direccional que yo digo, bueno, acá tengo la situación inicial, que es este conjunto de
problemas, con sus causas, con sus respectivas causas. Muy bien, acá tenemos deserción escolar, ¿sí? Alta deserción escolar, estudiantes que, bueno, no convocados a las actividades prácticas. ¿Hacia dónde quiero ir? Obviamente ahí la situación objetiva, si tengo el problema de la deserción, va a ser bajar las tasas de deserción en un determinado tiempo, ¿sí? En un determinado espacio, en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, ese arco direccional es lo que constituye ya el programa direccional. Ya no alcanza a decir hacia dónde vamos, la dirección, sino que acá ya tenemos que decir hacia dónde queremos ir. Bueno, grandes problemas, o sea, siempre inserto en un marco mayor de qué sociedad se quiere, qué institución se quiere, qué gremio se quiere, qué objetivos buscamos. Y acá ya vamos al planteo de objetivos que pretendemos lograr. El programa direccional también tiene las acciones necesarias para gestar la dinámica causal del cambio. Es decir, qué acciones van a causar el cambio, van a impactar en los descriptores del problema y me van a llevar a acercar a los objetivos que me he planteado. Se va construyendo por aproximaciones sucesivas, ¿sí? Acá tampoco, no es el plan que yo escribo y lo tengo todo escrito desde el comienzo, ¿sí? Eso es mentira, ¿sí? Eso estaría en el planeamiento normativo, donde tengo el plan libro con todo. Bueno, lo voy construyendo por aproximaciones sucesivas. Acá vuelvo al concepto de estrategia que habíamos trabajado el sábado pasado, donde yo voy actuando, ¿sí? Voy incorporando algunas acciones en función de un objetivo, voy evaluando en ese cálculo interactivo o en acción social interactiva, vamos evaluando y vamos rediseñando, ¿sí? Entonces vamos por aproximaciones sucesivas, pero lo que no pierdo de vista es cuál es la situación objetivo hacia la cual quiero llegar. Y tiene también una estructura modular. ¿Qué quiere decir una estructura modular? El planeamiento estratégico institucional se plantea, cada proyecto es un módulo. Imagínense los módulos, muebles, ¿sí? Los muebles, los modulares, ¿sí? Que yo los voy cambiando, que los tengo todos cuadraditos sueltos, entonces, bueno, los puedo poner todos juntos en una pared, pero después, bueno, digo, bueno, nace un niño y tengo que modificar la estructura de la casa y lo pongo dos acá y tres allá y uno por allá y así. Bueno, el planeamiento está pensado con una estructura modular en el sentido de que los diferentes proyectos, las diferentes acciones, las voy a ir modificando en función de las circunstancias. Entonces, yo puedo tener módulos, puedo tener un plan, pero después digo, bueno, a ver, separo este módulo para acá, este módulo para allá, cambio el orden. Yo tenía pensado proyecto 1, 2, 3, 4. Y digo, no, a ver, empiezo con el 3, después con el 1, después con el 4, después con el 2. ¿Sí? Puedo cambiar el orden de los proyectos, la ubicación de los proyectos, puedo fusionar proyectos y digo, a ver, estos dos, en realidad, a ver, los junto y tengo un proyecto único. Puedo tener proyectos que se superponen, ¿sí? Eso es muy interesante y hay que tener cuidado, eso aparece mucho cuando uno está planificando, que aparecen proyectos, lo estoy pensando acá en la universidad, ¿no? Y de pronto hay proyectos donde decimos, hay tres o cuatro acciones que son comunes para el proyecto A y para el proyecto B. Entonces, se me transforman de alguna manera en tres proyectos, el proyecto A y el B, y el C, que es común, que, ojo, requiere de una coordinación especial, ¿no? Porque ahí, en esos puntos de intersección, a veces corremos el riesgo de que se nos diluyan. ¿Por qué? Porque no lo hace ni A ni B, ¿sí? Entonces, ese punto de intersección requiere una coordinación especial, ¿sí? Que articule lo que está haciendo A y lo que está haciendo B. Bueno, para los que están en la universidad, uno piensa, la Secretaría de Planeamiento, de alguna manera, que es transversal a todas las funciones en nuestra universidad, ¿no? Docencia, investigación, extensión, etcétera, es la que trabaja a esos puntos de articulación y de coordinación entre proyectos de diferentes y que tienen puntos de coordinación, ¿no? Que tienen puntos de articulación. Bien, ¿se entiende hasta acá? Entonces tenemos programa de base, programa direccional, acá ya vamos. Este grafiquito de acá me estaría dando el programa direccional. La situación inicial, situación objetivo, fíjense, vamos de los problemas a los resultados, ya pienso en resultados,
y para eso los medios para llegar a esos resultados. ¿Qué son los medios? Proyectos concretos. ¿Sí? Pero acá ya tengo que ir, tiene que estar claramente especificado en el programa direccional el cómo. ¿Sí? El cómo voy a ir haciendo, cuáles son los proyectos concretos que me van a permitir llegar a la situación objetivo. Acá también tienen otro esquemita, que de alguna manera gráfica la lógica. Si vamos ya en el PES, ¿no? Planeamiento estratégico situacional, tengo un macro problema. Supongamos que la deserción fuera el macro problema. Tengo nudos críticos de ese macro problema, que serían nudos críticos causas, ¿sí? Las causas que provocan ese problema, ¿sí? Y proyectos para cada uno, ¿sí? De, digamos, proyectos para ir atacando esos nudos críticos de ese macro problema. A su vez tengo problemas. Los problemas que tengo, los nudos críticos de los problemas, tengo operaciones para resolver cada uno de esos problemas. Subproblemas, los nudos críticos de los subproblemas, acciones. Digamos, que cada uno de esos niveles del proyecto, la operación, la acción concreta, va respondiendo a problemas más generales o más específicos. Entonces, esa lógica del flujograma que me permitía ir del macro problema a los problemas específicos, me permite después ese árbol de problemas, árbol de proyectos, desde más generalidad hasta las acciones más concretas. Acá también tiene otro gráfico que expresa más o menos la lógica del programa direccional, si lo quieren ver de otra manera, que esto que me permite, esto está bueno hacerlo, ¿sí? está muy bueno, digamos un recurso gráfico que ayuda mucho en el planeamiento para asegurarme qué cosa, la coherencia del proyecto, ¿sí? Del programa direccional. Entonces yo digo, tengo todo el problema 1, el 2, el 3, el 4, proyecto. El proyecto 1 ataca el nudo crítico 1 y 2. El proyecto 1 también ataca el nudo crítico 5 y 3 del problema 4. ¿Qué me permite ver? Que todos los nudos críticos estén de alguna manera, tenga alguna acción que apunte a alguno de los nudos críticos. Y fíjense también acá en términos de estructura modular, cómo un proyecto, un mismo proyecto puede apuntar a resolver varios problemas. ¿Sí? No es un proyecto, un problema, tampoco es la cosa lineal, un problema, un proyecto, un problema, un proyecto, sino que podemos tener un proyecto para varios problemas, para varios nudos críticos, para varios subproblemas, etc. Eso ayuda para ver, decir, bueno, a ver, acá tenemos todos los problemas, tengo proyectos que apunten a todos los problemas identificados, no me queda nada fuera. Después veré qué hago primero, qué hago después, no significa que sea lineal. Pero cumple una de las funciones centrales que decíamos el sábado pasado, que es que el planeamiento, ¿para qué sirve? Para dar coherencia global al gobierno, digamos, de una institución, sea cual sea. Bueno, antes de pasar a esto, acá es sumamente... yo insisto mucho en que el programa direccional no es lo mismo que el programa de base. Y lo digo porque estoy... A ver, uno que estamos en la diaria del planeamiento lo ve muy a menudo, que a veces uno lee proyectos que expresan las intencionalidades, que dicen muy claramente hacia dónde queremos ir, pero decís, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo lo vas a lograr? Es decir, ¿cuáles van a ser los proyectos y las acciones concretas que te van a permitir construir la situación objetiva? Y cuento así en términos de anecdotario también, yo participé, sigo trabajando en los proyectos de innovación pedagógica. Es un proyecto que tiene nuestra universidad, que son proyectos de innovación para investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado. Se hacen convocatorias bianuales donde los docentes universitarios, ¿qué hacen? Identifican problemas en la enseñanza, problemas como decía la colega, bueno, problemas que tienen que ver con la alta deserción en primer año, con la falta de motivación, y elaboran proyectos de enseñanza para atender a esos problemas. ¿Sí? Lo vemos también en prácticas sociocomunitarias. Ahora en la convocatoria de prácticas sociocomunitarias, leyendo los proyectos, que también son problemas de la comunidad y ver cómo juntos los estudiantes, docentes y la comunidad pueden ir resolviendo esos problemas. ¿Qué es lo que ve uno cuando lee esos proyectos? Y acá les digo, ¿quiénes somos los peores de todo? Los pedagogos. Fíjense, la Facultad de Humanas es la que peor se desempeña en ese sentido. ¿Qué tenemos?
tres, cuatro, cinco hojas de marco teórico, y Freud dijo esto, y Bourdieu dijo esto, y el otro dijo esto, y tenemos otro, ¿no? Y vamos a la formulación del gran objetivo, y después decís, a ver, pero ¿cómo diablos vas a hacer esto? O sea, ¿qué vas a hacer concretamente con tus estudiantes, con la comunidad, para lograr esto? Y fíjense que lo que tienen los proyectos a veces más cerraditos, que está más clara esa lógica, vienen a veces de la gente de agronomía veterinaria, de ingeniería, ¿no? Que tienen, bueno, yo ahí tengo una gran pelea con mis colegas de educación porque muchas veces bajan los proyectos, dicen, no, este proyecto no lo probamos porque no está sólidamente fundamentado. A ver, está bien, hace falta fundamento, pero me quedo con este y no con este otro, que tengo cuatro hojas de repetición de lo que ya dijo Bourdieu, fulano, y no me dice cómo va a ser las cosas, ¿no? Bueno, los que están en educación podrán discutirme o no esta idea, pero a ver, el proyecto a este nivel, en el primero, bueno, está bien, es el gran programa de base, pero cuando vamos al programa direccional tiene que estar concretamente qué proyectos me van a ayudar a resolver cada uno de los problemas identificados. Bien, decíamos que trabajamos con proyectos en conflicto, o sea, cuando yo proyecto no solamente tengo que estar pensando concretamente el cómo, sino también en términos de estratégicos, de oposición. Decíamos, yo tengo mi plan, pero va a aparecer el plan B o el plan C. Bueno, yo acá les traje un ejemplo, una adaptación de un ejemplo que da el mismo Matos, esto es una adaptación, actualización, en un ejemplo del campo de la política para que atravesara a todos, ¿no? Porque si buscaba algún ejemplo de educación, de salud o de agronomía iba a ser particular. Esto nos lo estamos leyendo en los diarios todos los días, entonces me parecía más, y nos atraviesa a todos, ¿no? Es un ejemplo, y ya les digo, una adaptación muy simplificada para entender que cuando pensamos el proyecto y cada acción que estamos pensando y cada proyecto, tenemos que estar pensando también en qué, no solamente en cómo va a impactar en relación al logro del objetivo, sino cómo va a impactar en el plan del oponente. Obviamente en situaciones, en planeamiento, en situaciones de conflictos de poder. Entonces, fíjense, tenemos el actor A, piensen en él, pónganle el nombre que quieran, el actor A. La situación inicial, ¿cuál es? El partido en el gobierno vive una situación difícil, el país está en recesión económica, inflación, desocupación que crece, en circunstancias que se avecinan elecciones para el Congreso y decrece la popularidad del gobierno. La situación objetivo de ese actor, ¿cuál es? Elaborar un programa direccional que considera necesario y posible recuperar la adhesión popular en grado suficiente para ganar las elecciones, destacando como resultados alcanzables una economía reactivada sin que se desborde la inflación ni se deteriore el nivel de reservas internacionales. ¿Qué hace para eso? Un programa de obras públicas para las provincias y ganar la adhesión de los gobernadores. Desprestigio de la oposición mediante medios de comunicación. Selección de candidatos de imagen nacional que sobrepase la fuerza propia del partido de gobierno. Bien, en la oposición que tengo, desde la perspectiva del actor 2, pónganle también el nombre que quieran, desde la oposición, ¿qué tenemos? Condiciones favorables para recuperar la dirección del gobierno en las próximas elecciones, del Congreso, estamos diciendo. El partido oficial está desgastado, no ha podido reactivar la economía, la inflación está en franca aceleración, los asalariados demandan reajustes de sueldos, su programa electoral está en su mayoría incumplido, la oposición está cada vez más fragmentada. Situación objetivo, ganar las próximas elecciones de diputados, igual que el otro, tienen el mismo objetivo, y alcanzar mayoría en el Congreso Nacional. Durante la campaña electoral, reorganizar el partido para ampliar su base de organización y elevar la calidad de sus cuadros directivos. Proyectos de acción. Modificar el financiamiento del presupuesto en el Congreso Nacional hacia otros sectores, aprobar una ley de desempleo, anticipar la designación de candidatos, organizar y unificar el partido. Bueno, ¿para qué hacemos esto? El análisis del programa direccional
tendría que permitirnos ir viendo cómo cada problema se transforma en una oportunidad para el otro, ¿sí? O no, o sea, justamente ese análisis me permite justamente diseñar proyectos para que lo que haga se transforme en una oportunidad del otro. Fíjense, un simple ejemplo. El problema para A, ¿sí? El problema es la inflación y el desempleo. Se transforma en una oportunidad para el oponente, en tanto se transforma en la responsabilidad del gobierno, del opositor, por, o sea, hacer ver, mostrar que es responsabilidad del gobierno la inflación y el desempleo, ¿sí? El problema, deterioro de la imagen positiva, empieza a caer la imagen positiva de A. Se transforma en una oportunidad para B en términos de crecimiento del descontento, ¿sí? Y de disminución de la aceptación que tiene A, ¿sí? A su vez, al revés, las disputas internas que puede haber en B, ¿sí? Se transforman en una oportunidad en términos de falta de unidad de oponente, lo cual fortalece al oponente, ¿sí? El problema del descrédito mediático también se transforma en una oportunidad, en tanto facilita la oposición, los caminos de la oposición. Esto como así un ejemplo muy, muy, muy simple, como para ir viendo que cuando uno planifica no es solamente la racionalidad técnica, es decir, cuál es el mejor medio para lograr el fin, sino que además tengo que pensar en los mejores medios para pensar en cómo ganar el plan del oponente. ¿Es proporcional, o sea, cada problema una oportunidad o va variando? Va variando, o sea, tampoco es una cosa lineal que vos digas, cada problema tiene, pero en términos generales, vos vas pensando que cada una de las acciones que vas haciendo se puede transformar en una oportunidad o en una amenaza, que a veces son los análisis que no se hacen, ¿no? Muchas veces decís, bueno, esto que estás haciendo en el balance, es decir, cuánto ganas con esto y cuánto perdes en términos de la oportunidad que le estás dando al oponente, cuánto terreno está ganando el oponente en la acción que estás haciendo. ¿Sí? Es otra decisión, es decir, cuando vos tomas una decisión de qué hacer, no solamente lo que hago es para lograr objetivos, sino lo que hago, cómo me cambia las relaciones de fuerza de poder. No es una cosa lineal que vos digas un problema, una oportunidad, un problema, una oportunidad. Es un análisis mucho más, por eso vuelvo al concepto de planeamiento como proceso de análisis y discusión. Como proceso de análisis y discusión para alcanzar objetivos y en una situación de conflicto y cooperación. Ese es el concepto de Matus. Y bueno, ¿esto qué es? Es gente que se sienta a discutir y analizar y decir en esos procesos de discusión qué significa y qué vas a prever, no solamente qué vas a lograr con eso, sino qué vas a lograr en términos de ganancias o pérdidas de poder en las relaciones de fuerza. Obviamente todo esto estamos hablando, bueno, planeamiento a niveles más macro, ¿no? Donde las situaciones son más conflictivas. Cuando bajamos en los niveles de planeamiento, ya sabemos, bueno, los niveles de conflictividad son mucho menores, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bueno. ¿Qué cosas también tenemos que pensar en términos? Fíjense cómo estamos en lo normativo, pero todo esto es momento estratégico. En realidad ya estamos en el momento normativo adelantando la estrategia. Y en términos de adelantar la estrategia, también qué pienso, ¿cuáles son las restricciones posibles a un plan? Una, ahí Matus habla de cuatro grandes restricciones, que creo desde mi experiencia de planeamiento también que son súper pertinentes. Una es la que tiene que ver con cultura, conocimiento e imaginación, ¿no? Para apreciar problemas y diseñar acciones. Para planificar no es una cuestión meramente técnica, no es una cuestión de hacer un curso o leer a Matus y ahí vamos y planificamos, sino que se requiere mucho conocimiento. ¿Se acuerdan del triángulo proyecto? La capacidad de gobierno y gobernabilidad. Bueno, se requieren técnicas, se requiere conocimiento, se requiere una cierta cultura de la planificación y mucha imaginación y creatividad.
¿sí? El planeamiento es un proceso absolutamente creativo e imaginativo. Si no tenemos creatividad e imaginación, es muy difícil, es muy difícil gobernar y es muy difícil planificar, ¿no? Entonces, una de las restricciones es cuando en un determinado grupo, sector, actor, no hay cultura, no hay conocimiento, no hay imaginación para la planificación. Segundo, necesitamos poder político. O sea, si no hay apoyo político para decidir, ejecutar y mantener una operación, también es muy difícil la planificación. Pero fíjense, la decisión política, eso lo decíamos el sábado pasado también, no solamente es para iniciar, para diseñar un proyecto, también es para sostenerlo en el tiempo, que es lo más difícil, mucho más difícil a veces sostener que iniciar. Por esto que decíamos el sábado pasado, de lo iniciático a lo inaugural, pero después hay que sostener en la diaria un proyecto, ¿no? Recursos económicos, obviamente, necesitamos, sin presupuesto no hay posibilidad de desarrollar proyectos, más o menos presupuesto, pero siempre algún recurso material se requiere. Y capacidad de gestión y organización, ¿sí? Gestionar, hay un texto de Blechman que dice, gestionar es hacer que las cosas sucedan, ¿sí? A mí me encanta esa definición de gestión, porque, a ver, en eso suelen ser una de las mayores debilidades. Ejemplos tenemos a nivel municipal, local, universitario, miles los que estamos acá, que muchas veces tenemos muy claros los proyectos, hay recursos, hay capacidad, pero no hay estructuras, ¿sí? Estructuras de decisión, de organización, que lleven adelante, que concreten esos proyectos en la acción. ¿Cómo es el nombre del autor? Blechman. Blechman. El libro se llama así, Hacer que las cosas sucedan. Es un libro de Blechman. Es un especialista, un pedagogo que trabaja en gestión institucional. Y él habla fundamentalmente de la gestión directiva en las escuelas. Y plantea la gestión como esto, el hacer que las cosas, es decir, cómo hacer. Y él, bueno, dice, en la gestión, en ese hacer que las cosas sucedan, interviene la palabra, interviene la acción, interviene mucho, inclusive, él dice, el afecto, la voluntad, la mística, ¿no? Es decir, gestionar es ponerle, bueno, acá los organizadores de estos eventos lo saben muy bien, ¿no? La mística, la fuerza, la cosa grupal, es decir, lo que tiene que ver con la afectividad, pero también que tiene que ver con el intelecto, con la posibilidad de tener capacidad y estructuras organizativas y estructuras de decisión, ¿no? De decisión. Yo vengo ayer y anteayer estuve en un congreso de investigación en San Luis y comentábamos con una colega la que organizó el congreso, impecable, ¿no? La organización, pero cómo había manejado todas las estructuras, no se le había escapado absolutamente nada. La comisión que organizaba este, la comisión que esto, ¿no? Bueno, eso, si uno no tiene esa capacidad de delegar funciones, de controlar que las funciones se cumplan, de asegurarnos que todos los módulos de acción tengan sus respectivas coordinaciones, bueno, eso es gestionar, ¿no? Para hacer que las cosas realmente se lleven adelante, se ejecuten, que implican otras capacidades que a veces, que no solamente es el conocimiento y la imaginación. Con eso no alcanza. Bien, entonces, todas esas, en el análisis de cuando diseño el plan, tengo que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Y ya vamos a ir viendo después cómo significa construir viabilidad al plan. ¿Qué preguntas me hago? Es decir, algunas preguntas, estas son orientativas, se podrán hacer otras, pero cuando estoy diseñando en el momento normativo, ¿cuáles son las preguntas que me hago en el momento normativo? Una, ¿hemos explorado bien las posibilidades de acuerdos y alianzas? ¿Sí? Entonces me tengo que preguntar, ¿qué acuerdos, qué alianzas están bien construidas todas las alianzas, acuerdos que puedo construir? ¿Cuáles son los factores críticos que estrechan o amplían los umbrales de direccionalidad y alcance? La direccionalidad tiene que ver con, bueno, ir hacia el objetivo y el alcance en cuánto puedo llegar, ¿no? Es decir, hasta dónde puedo llegar en esa direccionalidad. Entonces, ¿qué factores críticos me estrechan o me amplían esos márgenes? ¿Hemos verificado las reacciones posibles de la fuerza propia ante las opciones de direccionalidad y alcance? ¿Nuestros objetivos cohesionan o desarticulan a nuestros oponentes? ¿No? Es importante decir, ¿estos objetivos cohesionan o desarticulan?
que tiene que ver con este análisis que hacíamos recién de problemas y oportunidades que doy o no doy al otro, ¿no? ¿Es precisa la situación objetiva a fin de analizar después la coherencia concreta del programa direccional? ¿Está clara hacia dónde voy? Estos ejemplos que les decía yo, bueno, estos proyectos que muchas veces uno lee y está, decir, bueno, pero ¿hacia dónde van? Es una nebulosa ahí, pero no está muy claro. ¿Cuál es la situación objetiva en términos de resultados que querés lograr? La situación objetiva en planeamiento son resultados. Diferente al aprendizaje, los que son educadores, ¿sí? Cuando formulamos objetivos de aprendizaje, los formulamos en términos de procesos cognitivos, construcción. Pero en el planeamiento se formulan en términos de resultados porque son acciones, resultados en términos de modificaciones de la situación. ¿Es coherente nuestra situación objetiva en el tratamiento de objetivos políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos? ¿Se acuerdan que hablábamos el sábado pasado de intercambio de problemas? Cuando resuelvo, es bárbaro, en el intercambio de problemas yo resuelvo un problema pero me aparece otro. Lo que dábamos el ejemplo, no me acuerdo si alcancé a darlo o no, la semana pasada, resuelvo un problema ecológico pero genera un problema económico. Los paneles solares, bárbaro con ecología, pero bueno, los que saben del tema saben que son carísimos en términos. Entonces, bueno, ¿cuál es el intercambio de problemas? Hago un problema, entonces tengo que tener bien claros objetivos políticos, económicos, ecológicos, etc. ¿Es la situación objetivo movilizadora de la voluntad popular o se trata de objetivos fríamente técnicos? Porque a veces son objetivos, para mí, que se derivan en una lógica normativa de planeamiento, pero que convocan bien poco a la voluntad popular o la voluntad de los actores educativos o de los actores, de los afiliados del gremio o lo que fuera, ¿no? Bueno, estas son algunas preguntas para evaluar. Decimos, bueno, cuando hacemos el programa direccional, ¿cómo autoevaluamos? ¿Qué preguntas nos hacemos? Pero siempre en términos, piénsense en grupos de discusión, talleres, el dispositivo lo generará cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo. Si genera un grupo de trabajo, una asamblea, un plenario, grupos de trabajo, pero implican que gente se junte y discuta y analice todas estas cuestiones, ¿no? Difícil que nos demos cuenta solos de esto, ¿sí? Es decir, si estamos solitos en un escritorio haciendo esta evaluación, difícilmente nos demos cuenta de esto, ¿no? Entonces, es en la discusión, es en el análisis, es en la imaginación de decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y cuanta mayor heterogeneidad de los grupos, mucho mejor, porque son visiones diferentes al mismo problema. Sí. ¿Cómo hacer fijar el marco de referencia? Por ejemplo, recién daba el ejemplo de los paneles solares son ecológicos, sí, pero son caros. Sí. Son ecológicos si tenemos en cuenta el proceso anterior a que me llegue el panel de caja a nuestra casa y no tenemos el proceso posterior de que se acabó la vida útil del panel, lo tengo que reciclar. Entonces, en ese marco es ecológico. Sí. Cuando yo salgo de ese marco, temporal o debido a útil, lo que sea, el panel deja de tener esa apreciación ecológica. ¿Cómo está usando los problemas a fijar ese marco? Bueno, eso es lo mismo que dijimos en la primera clase en términos de problema, porque ahí estás identificando qué es problemático y ahí volvemos, es absolutamente situacional y va a depender de la referencia de quién planifica para qué, o sea, como el ejemplo está bárbaro en el sentido de algo es problema en un tiempo acotado, en este tiempo es problema, en este otro tiempo deja de serlo, es problema en este espacio y no en otro espacio, es decir, esto lo podemos decir, bueno, acá en Argentina hoy en la situación es un tema que yo no manejo pero del desarrollo energético de nuestro país, pero puede no ser problema eso en España, no sé. Entonces, el recorte lo da la situación desde donde vos estás planificando, el espacio, el tiempo y los intereses del actor en términos también temporales, en qué tiempo estás pensando la planificación y en qué recorte. Va a ser siempre relativo.
O sea, acá nos manejamos con el concepto, o sea, no hay objetividad, no hay una verdad única. La verdad es relativa al contexto situacional donde vos estás ubicado en la planificación. Entonces, eso también es una discusión que tendrás que dar en relación a eso, decir, bueno, en este tiempo esto acá sí, pero si lo ves de acá, ¿no? Y evaluar eso. Y la decisión, no hay decisiones únicas, la decisión será del grupo y del lugar. El lugar, el espacio, el tiempo. No sé si te responde. Esto para los positivistas les genera muchas rispideces, ¿no? Es decir, un pensamiento positivista es decir, no, a ver, tiene que haber una respuesta única. Y bueno, desde los marcos de un paradigma interpretativo crítico, la objetividad en términos de verdad única y acabada no está. Entonces, es mucho más molesto, es mucho más incómodo, pero la verdad es consensual, es decir, la verdad es relativa al contexto, ¿no? Es el supuesto epistemológico que manejamos en el planeamiento estratégico y situacional, y que además, bueno, creo que hay varias muestras de la realidad que validan esta perspectiva, ¿no? Bueno, acá esto lo paso rapidito porque esto seguro que lo conocen todos. Ya cuando vamos, o sea, íbamos, teníamos programa de base, programa direccional y ya vamos ahora al proyecto específico. A ver. Tengo que aprender a manejar el Prezi que tiene mucho más dinamismo que el PowerPoint, pero todavía no aprendí. Ya voy a aprender. Acá, ¿se acuerdan? Programa de base, programa direccional. Matriz problemas operaciones, que hacíamos esa matriz para ir controlando, y vamos ahora al nivel más bajo que es los proyectos de acción. Esto es, bueno, entonces ahora sí. Se ubican, ¿sí? Bueno. En el proyecto componentes de un proyecto específico. Esto lo manejan todos, libritos que circulan por todos lados, Anderegg, Espinosa Vergara, etcétera, etcétera, que ya es cómo se formula un proyecto concreto, ¿no? Ahí los componentes, el título, autores, organismos de dependencia, las estructuras van a variar cuando presentamos proyectos a ministerios, varios, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Cada uno nos pide un formato diferente, pero en general tenemos el título, la naturaleza del proyecto, que es la síntesis descriptiva, origen o fundamentación, objetivos, metas. Origen y fundamentación, yo insisto mucho poner mucha... esa parte del proyecto es la en la que tengo que convencer al otro, ¿no? Es decir, usar mucha argumentación porque es las razones por las cuales tengo que convencer al otro de que mi proyecto vale la pena de ser financiado, vale la pena de ser apoyado políticamente. Entonces, todos los argumentos que me sirvan para decir, bueno, el problema es este, si no atendemos este problema va a pasar esto otro, hicimos esto, ahí valen los antecedentes, hicimos esto y no dio resultado, hicimos esto otro y no dio resultado, entonces por eso queremos hacer esto otro. Si todas las razones o argumentos por las cuales yo digo este proyecto vale la pena, ¿sí? Entonces, no a veces, también ahí me peleo con los pedagogos, a algunos marcos conceptuales hace falta porque si yo digo, bueno, hago un proyecto, bueno, trabajo el tema de la deserción, tengo que saber desde qué modelo educativo me posiciono. Pero no hace falta escribir 10 hojas sobre modelo pedagógico, porque, es decir, con una cosa bien, bien concretita y sintética, pero fundamentalmente que convenza al otro de la necesidad de este proyecto, ¿sí? Objetivos formulados siempre, acuérdense, en términos de resultados. Acá también, bueno, los que venimos de las ciencias humanas, promover, a ver, concretamente, ¿cuál es el resultado que querés lograr? ¿Sí? Metas, la meta es, la meta
cuantifica el objetivo, no siempre podemos formular metas, las metas ya me dicen, bueno, alfabetizar a tantos sujetos en el término de 10 años, disminuir la deserción escolar en un 20% en 5 años, ¿sí? O sea, me dice cuánto y en qué términos y cuánto quiero lograr. No siempre es posible formular metas, a veces nuestros objetivos son más cualitativos y es difícil formularlas, pero... o sea, en términos conceptuales, eso es una meta. Si no la podemos formular, no las pongamos, pero no confundamos objetivos con metas, ¿no? Localización, ubicación en el tiempo, calendarización, hay distintos esquemas, uno puede hacer un cronograma de Gantt o simplemente poner los tiempos, pero ahí la temporalidad, si bien nos manejamos en planeamiento estratégico y situacional con horizontes de tiempo, porque ya lo dijimos, la imprevisibilidad, la incertidumbre hace muy difícil manejar los tiempos, pero siempre alguna previsión que nos permite un control de cómo vamos avanzando, sobre todo a quien coordina el proyecto, ir controlando la marcha de los tiempos, es importante, ¿no? Personal responsable de cada tarea y relaciones funcionales, eso también suele ser un detalle tonto, pero que a veces si no tenemos clara delegación de responsabilidades, hay tareas que no las hace nadie, o se superponen varios en una misma tarea. Recursos materiales, presupuestos, fuentes de financiamiento, bueno, esto último se elabora y ahí lo dejamos a Zamba que nos diga cómo hacer presupuestos. ¿Sí? ¿Qué etapa plantea indicadores? Verificando si realmente estoy cumpliendo, si las metas se logran, indicadores ciertos, concretos. Bien, los indicadores, la formulación de indicadores forma parte ya de los procesos de evaluación. ¿Vos de dónde salen los indicadores acá? En el momento explicativo, cuando vos tenés la clara formulación de los descriptores del problema, ¿te acuerdas los BDP en la primera columnita del flujograma? Eso te permite, es el punto inicial para construir el indicador. Porque vos decís, tomo el ejemplo, tomo de los que hicieron los deberes. A ver, deserción escolar dijeron ellos. ¿Cuáles son? Ahí yo van a tener que describir, a ver, ¿cuáles son los descriptores de la deserción? Entonces, en la escuela tal tenemos tantos chicos que abandonan. Ese, ¿sí?, es el indicador que a vos te va a... se va a transformar después en un indicador, porque yo cuando evalúo lo que tengo que ver es que se transformen esos BDP, esos vectores de descripción del problema, que se transforman en los objetivos y las metas, te actúan de nuevo como referentes para el indicador, ¿sí? De todos modos, después es todo otro proceso de construcción en el momento de la evaluación, donde vas como definiendo, digamos, cuál es el observable, porque el indicador tiene que ser como el referente observable de la variable que vos estás evaluando, y después cómo vas a recoger los datos acerca de ese indicador. Todavía ahí no lo tenés. Pero la meta y el objetivo, si está bien formulado, es el punto de referencia para el indicador. Que en muchos casos te piden, bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho en el momento explicativo, ahí en el MAP, en el librito MAP, te pide, ahí tenés el problema, los vectores de descripción del problema y las fuentes de cotejo, pone Matu. Ahí aparece también la construcción del indicador. ¿Está? Algunos planes de ministerio ya te piden que los pongas ahí. Muchos de los del ministerio, en la planillita, que de los últimos que venían de la última gestión, no sé si ahora los cambiarán, nos hacían poner en los planes del ministerio objetivos, indicadores y algo más. Parece que eran los documentos o las fuentes de donde ibas a construir el indicador. Algunos los piden ya ahí, ya los tenés que ir poniendo ahí. Bueno, hasta ahí queda, hasta ahí lo del, lo que sería, ¿cómo andamos con el tiempo? Con el momento normativo. Bueno, antes de seguir con el momento estratégico también para ablandar un poco a la dureza de Matus, les leo un texto.
¿Cómo? Sí, gracias. Les leo un texto del libro de Alicia en el País de las Maravillas, que de alguna manera da sentido al programa direccional, o no. Dice, en una parte del libro de Alicia, el capítulo 9, Cheshire, empezó Alicia tímidamente, pues no estaba del todo segura de si le gustaría este tratamiento. Pero el gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. Minino, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Le contesta el gato, esto depende de gran parte del sitio al que quieras llegar. Alicia le contesta, no me importa mucho el sitio. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Bueno, o sea, si no tenemos claro hacia dónde vamos, no importa mucho cuál es el plan que hagamos, ¿no? Lo importante es no perder de vista, más allá de la técnica, la dirección, el sentido, la pregunta del por qué y el para qué, ¿no? Bueno, vamos ahora entonces al momento estratégico, que ya habrán, creo que hay sobradas muestras de cómo ese momento ya lo estuvimos pensando en el explicativo y ya lo estuvimos pensando cuando elaboramos el plan. No es un momento aparte, pero que tiene sus peculiaridades. Es el momento de cómo precisar lo posible, qué es lo que puede ser. Esta es la gran diferencia del planeamiento estratégico situacional con el normativo y también con el estratégico, decíamos el sábado pasado, del estratégico que nos viene del campo de la administración empresarial. El estratégico empresarial no se pregunta por el poder ser, porque también está ausente la dimensión del poder y la dimensión del conflicto. Entonces, es qué debe ser, pero qué podemos hacer. Ser conscientes también de qué se puede hacer. ¿Qué es la estrategia? Ahí ya habíamos dicho algo el sábado pasado, pero lo retomamos. Es el cálculo, entonces, entre el deber ser y el poder ser, es el análisis de la viabilidad. Viabilidad. El planeamiento normativo habla de factibilidad. Fíjense que el término que aparece en el planeamiento estratégico o en el normativo clásico es factibilidad. ¿Y la factibilidad qué es? Económica. O sea, se pregunta por la factibilidad económica. Acá nos preguntamos por la viabilidad, que es mucho más amplia. ¿La estrategia qué es? La manera de lidiar o cooperar con otro en un juego social para vencer sus resistencias o ganar su cooperación. Entonces, ¿qué hacemos de estrategia en el marco de la teoría del juego social? Entendiendo que el planeamiento que es un juego social, donde hay oponentes que luchan por ganar determinado capital económico, político, educativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese juego social, o en ese, si quieren, teoría de la guerra, la estrategia aparece cómo coopero, cómo trabajo con el otro para lograr determinados objetivos. ¿Surge de qué? De la existencia de diferentes apreciaciones situacionales de la realidad. ¿Por qué hablamos de estrategia? Porque hablamos de situación. Por eso fíjense, planeamiento estratégico situacional. Porque hay situación, y acá lo que le explicábamos recién con el colega, de que cada uno ve e interpreta la realidad desde el lugar que ocupa en ella y por lo tanto con lentes diferentes, amarillos, rojos o azules según el lugar, entonces hay múltiples realidades en función del lugar que ocupamos, como las realidades son diferentes, las visiones son diferentes y los intereses son diferentes, aparece el concepto de estrategia. Entonces, la situación nos lleva a la visión estratégica. Pero que fíjense que estrategia no es solo la mirada del largo plazo, la visión y misión institucional. No, la estrategia es cómo lidiar con el otro. Se entiende en el marco del planeamiento como este juego interactivo. Decíamos, bueno, actúo, el otro reacciona. Y son movimientos de un actor para sortear restricciones que impone la realidad y lograr la situación objetivo, ¿sí? Implica dar rodeos, no desvíos. Fíjense la diferencia. El rodeo es, a ver, voy haciendo un zigzag, voy armando el arco de coyuntura, pero no pierdo de vista
la estrategia, ¿sí? El desvío, en cambio, es cuando digo me voy para otro lado, ¿sí? Me voy para otro objetivo, me voy para otro modelo político, me desvío del curso. Otra cosa es decir, sigo con el mismo proyecto político, económico, educativo, lo que fuera, pero doy ciertos rodeos para llegar a él mismo. Una pequeña diferencia, pero que a la luz de muchas, si leemos los diarios de estos días, podemos analizar algunas acciones políticas a la luz de la diferencia entre lo que es un rodeo y lo que es un desvío, ¿no? ¿Qué actitudes podemos tener ante los problemas? Estos son, digamos, lo que justifica el concepto de estrategia. Son actitudes ante la vida, inclusive, no solamente actitudes políticas, son actitudes ante la vida. Aceptar las restricciones, tengo un problema, una restricción, un inconveniente, tiro el guante, la pasividad ante esto. La otra es ignorarlas, también a veces hay quienes las ignora y dicen, a ver, lo hago igual, no me importa, me largo, el aventurero, ahí tendríamos la imagen del aventurero. Y la actitud estratégica, el pensamiento estratégico, es decir, bueno, las restricciones están, las analizo, las acepto y de manera creativa intento superarlas. Pero siendo consciente de que la restricción está, no las borro ni las ignoro. Entonces, eso significa tener una actitud estratégica. Y se me vuelve a... ¿Qué dimensiones y planos de la viabilidad? Les decía, viabilidad no es lo mismo que factibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir viabilidad, abrir camino al plan desde la perspectiva económica, esa es la más común, ¿sí? Desde la perspectiva política, hacer que alguien me banque el proyecto, ¿sí? Me banque desde la decisión. Organizativa, tener estructuras organizativas, un proyecto puede fracasar por esto que decíamos, que tiene que ver con la gestión y la organización. Cognitiva, en términos de conocimiento, yo puedo decir, está muy bueno este proyecto, pero ¿qué necesitamos? Formar a la gente para esto, porque no tengo, o sea, puedo decir, tengo plata, tengo decisión política, tengo una estructura organizativa, pero no tengo nadie que sepa de este tema. ¿Sí? Entonces también tengo que generar viabilidad cognitiva. Generalmente todos los procesos de capacitación, de formación que hacemos, como esta, por ejemplo, tienden a abrir viabilidad cognitiva a los proyectos. Y de síntesis que implicaría la viabilidad que articula todas las viabilidades anteriores, ¿no? Tengo toda esa, tengo viabilidad económica, política, organizativa, cognitiva. Y a su vez, fíjense, tenemos esas dimensiones de la viabilidad, la tenemos también en diferentes planos, de las cuales ya hemos hablado. Viabilidad de decisión, la inicial, viabilidad de operación, es decir, la posibilidad de que esto se haga, no solamente que, a ver, el rector me lo apruebe o el secretario general me diga ok, sino que además también tengo que decir, a ver, lo puedo hacer, tengo viabilidad de operación, lo puedo sostener en el tiempo. Son las tres cuestiones. Y ahí en todo ese análisis, de nuevo, nos sentamos, discutimos, peleamos, diferentes intercambios de visiones en relación a esto y puedo decir, a ver, sí tengo viabilidad económica para empezar este proyecto, ¿sí? Y para seguirlo un tiempo, pero no tengo viabilidad para decir, este proyecto dura 5 años, ¿sí? Bueno, así, ese análisis, ¿qué me dice? Bueno, a ver, tengo que pensar también, antes de iniciar este proyecto, ¿cómo voy a ir abriendo viabilidad económica a futuro? La tengo ahora. Dije, la económica sí está bien. Pero bueno, ¿cómo voy a hacer para sostenerlo en el tiempo? Porque también es bien irresponsable empezar proyectos que yo digo, bueno, lo puedo sostener un tiempito y después se me cae, ¿no? Política. ¿Tengo viabilidad política ahora o tengo viabilidad para un año y dentro de un año cambia la gestión y la viabilidad política se me acabó? ¿Qué tengo que hacer para construir viabilidad política para que este plan se sostenga en el tiempo? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Algún...? No, siempre de acuerdo a los cambios políticos, los proyectos se caen, tenemos sí. ¿Cómo continuar? Exacto. Esto... Bueno, en todo el nivel... Sí.
En todos lados. Creo que es la viabilidad política de permanencia, creo que es una de las de las debilidades más fuertes que tienen los proyectos en general, ¿no? Tanto a nivel de, bueno, a nivel país, lo vemos a nivel de universidad, es decir, bueno, cambia la gestión en la escuela. ¿Sí? Sí. 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 Por ejemplo, lo contrario sería el municipio de Rosario. ¿El? El municipio de Rosario, que es una democracia, voto, ahora no, pero votó un periodo bastante prolongado, que los equipos técnicos seguían. Realmente la ciudad se nota, Rosario le espera que. Ah. A nivel urbano. ¿No? Bien, bien. O sea, lo veo desde sí. La división uh-huh. Y desde los equipos políticos. Sí. Sí, nosotros, bueno, recién conversábamos con la colega ya con todo que se, la apertura a los cargos directivos ahora en las escuelas, ¿no? Pero cuando nosotros hicimos la evaluación del programa, de la implementación del programa Conectar Igualdades acá de la universidad, una de las debilidades fundamentales del programa tenía que ver con la no continuidad muchas veces de los equipos directivos, ¿no? Nosotros hicimos la evaluación en el 2011, 2012, 2015. Y muchas veces algunas cuestiones habían continuado y otras se habían caído porque se había caído el equipo directivo que era el que había puesto pilas para determinadas acciones, ¿no? Entonces esa inestabilidad de los equipos era una de las debilidades en la implementación de ese programa, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la universidad lo vemos a diario, ¿no? ¿Cómo? No, y después otra cosa que se puede agregar, que nosotros podemos hacer la planificación en el lugar o en el territorio que tenemos que hacer, pero falta la acción. Y a veces el que tiene la acción continua le falta la cuestión del planeamiento. A veces encontramos como dos cuestiones separadas en un territorio o en un lugar de trabajo. Eso es lo que uno sí. Percibe, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene acción continua, le falta planeamiento estratégico. Y los que tienen un planeamiento estratégico faltan a lo mejor un algo operativo, uh-huh. Lo que ellos sí. Se sostienen, ¿no? Uh-huh. O lo que se planifica. Sí. Sí, sí, que son capacidades bien diferentes y que tienen, que si no están articuladas, algo se cae. Lo que a lo mejor para resolver, seguro, ese problema es la articulación, o dice, como usted planteó, los puntos de intersección, uh-huh. Del actor A o B, como articulo estos dos conocimientos, estas dos prácticas para desarrollar algo en un territorio. Para que tenga volumen y escala. Eso es una de las problemáticas que más comunes que se ven en el trabajo diario. Sí. Sí, inclusive hay, en relación a lo que vos decías de los equipos técnicos, puede ser positivo y a veces negativo. Digo desde la experiencia, bueno, yo puedo dar ejemplos sobre todo de la universidad, ¿no? O a nivel educativo en general. A veces cuando hay cambios de gestión política, ¿sí? Como decís vos, son los equipos técnicos, que a veces buenos equipos técnicos formados, lo que te garantiza la continuidad de ciertos proyectos. Uno lo ve acá en la universidad, a veces, bueno, cambia la gestión. ¿Quiénes son los que pueden sustentar a veces y que tienen el conocimiento, la información y los datos para la continuidad de ciertos proyectos? Los equipos técnicos, los equipos los no docentes o equipos técnicos profesionales de determinadas áreas, ¿sí? Que te pueden dar continuidad a ciertos proyectos porque son los que permanecen como plantas, ¿no? Uno lo ve también a nivel del ministerio como ciertas personas de las plantas permanentes son las que pueden continuar determinados proyectos. Pero a veces también eso se transforman en obstáculos, ¿no? A veces cuando uno quiere cambiar la direccionalidad política ideológica de determinado plan, de determinados proyectos, y cómo a veces los organismos intermedios, equipos técnicos y profesionales intermedios constituyen barreras para la continuidad de ciertos proyectos. Incluso hay un libro muy viejo de Cecilia Braslaski sobre la conducción educativa, donde muestra cómo en los años de la democracia, los primeros años de la democracia, los obstáculos para la democratización del sistema educativo aparecían en los cuadros de gestiones intermedias, ¿no?
que eran verdaderos nudos, obstáculos, problemas, inspecciones y demás, que mantenían esa lógica autoritaria del proyecto educativo autoritario y la imposibilidad de modificar la lógica del sistema educativo por eso, ¿no? Entonces, puede ser una virtud, puede ser un obstáculo. Esos son análisis que en el plano de la viabilidad, cuando analiza, uno lo ve así, por eso, en un cuadrito que parece una cosa así muy, muy lleno, no es llenar cuadritos, pero es el análisis que en cada uno de esos tenemos que ir haciendo. Sí. Los desafíos que se tienen con la tecnocracia, ¿no? O sea, nosotros lo vimos con el Benemato, con el superministro. El poder de la técnica sometiendo a la voluntad popular o a la democracia o a las necesidades situacionales de una nación o una población. Tener el poder del tecnócrata que sabe la curva de Pareto que estoy moviendo, la teoría del derrame, sin importarlo, sin tener ninguna responsabilidad política o sociológica de lo que está desarrollando en la nación. Lo vemos hoy, digamos, el tarifazo, el achique, el ajuste, desde lo técnico, desde lo CIO, la ciocracia, al impacto social que tenemos hoy. Lo que hablamos de la clase pasada, digamos, la posibilidad de prever el futuro con el tarifazo y la organización social, ¿no? Que se está dando por todos lados. Entonces, esa creo que es la construcción política. En realidad, cuando hablamos de decisión, operación, permanencia y las variables, tendremos que estar viendo cuál es la decisión política del mago, del ajeno, la ajena estructura, ¿no? O sea, yo mismo, tengo el problema de la tecnocracia, tengo el problema de la repetición, deserción, el recito en el aula. Tenemos que ver cuál es la formación política, la construcción política que está permitiendo esa deserción, que está permitiendo esa toma de decisiones. El relato que nosotros tenemos, si lo podemos ver, analizar, hay corrientes que te dicen tenemos una democracia madura. O sea, ¿en qué línea de pensamiento se puede establecer que una democracia madura y madura? La democracia madura es la estadounidense. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que tener la democracia como la de Estados Unidos? Cuando ellos tienen una historia, nosotros no tenemos el mercado, ¿no? O sea, no tenemos por qué ir a esa democracia. Esa es una relación de poder que nos instaura en que tenemos que vivir el mismo proceso histórico para acceder a ese tipo de democracia. En realidad no es real, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que realmente desarrollar o abrir la cancha para estar debatiendo en estos espacios, ¿qué tipo de democracia queremos para esta construcción de toma de decisiones? ¿Qué tipo de planeamiento vamos a desarrollar en el ministerio para, por ejemplo, si continúa la RENATEA o el MOM? O lo que implica la explotación infantil, el trabajo negro. Esa es el eje en cuanto a la planificación estratégica que nos va a permitir también la permanencia. Es decir, a ver, directamente en la esfera de decisiones del poder político nos va a permitir la permanencia, porque son los que también manejan los programas, las cajas, las llaves de articulación de herramientas para el financiamiento. Entonces nosotros, de cierta manera, si tenemos una visión social, lo que tenemos que estar debatiendo es la conformación de movimientos sociales, la formación de cuadros sociales con conocimiento y capacidad crítica y situacional, para en un momento llegar a lugares de toma de decisiones que nos permitan esta permanencia de programas que incluyan, que contengan, que desarrollen. Si no, volvemos a los ciclos de tecnocracia, volvemos a través del CIVO, volvemos a través del superministro, y queda siempre la política por debajo de esta dicotomía, la economía y la política. Las dos cosas, claro, sin duda. Y va pasando que, como tenés, como dice para el minovaro, el otro tormenta, ¿qué llama? El tipo que usted. Claro. Y eso lo va limitando a largo plazo el desarrollo y el desafío político, que es construir un espacio físico territorial con la nación. Creo que por ahí vendría, ¿no? Sí. Lo que vos estás diciendo justamente es la gran diferencia entre el planeamiento normativo y el estratégico institucional. El planeamiento normativo se concibe como algo meramente técnico, ¿sí? Lo que va a romper, la ruptura importante que va a hacer el planeamiento estratégico institucional, es entenderlo como una herramienta política, ¿sí? Que no sos un medio para cualquier fin. Hay relación, medio, fines, ¿no?
En términos de anecdotario, también ayer justamente tuvimos un encuentro con quien fue la coordinadora nacional de la evaluación del programa Conectar Igualdad, de la cual les dije que participamos como Universidad Nacional, ¿no? Ella, esta persona es personal de planta permanente del Ministerio de Educación. Ahora, el gran dilema que se le presenta a ella en términos de decir, bueno, continúa ella trabajando en la evaluación del Conectar Igualdad hoy en con este gobierno y con ese enfoque, ¿no? Es su trabajo, es planta permanente y vive de eso, pero no sos alguien, un técnico que planifica para cualquier proyecto político, de alguien que está absolutamente convencida desde el punto de vista político e ideológico de ese programa, ¿no? Bueno, de hecho se ha ido. Pero bueno, son dilemas que se presentan en términos de cuestiones ideológicas políticas que te muestran, la planificación no es técnica, no se planifica, no es un medio ni una técnica para cualquiera, no sos CEO, la imbricación entre economía, política y planificación es una continuidad, ¿no? Bien. Los tipos de estrategia van a depender de cuáles sean las coincidencias o no en las valoraciones de los problemas, ¿sí? Es decir, cómo valoro yo el problema y cómo valoro el otro, qué es importante para mí, qué es importante para el otro, cuáles son los objetivos. Entonces, ¿cuáles serían en términos más simples la coincidencia o no entre los objetivos míos y del oponente, ¿sí? Si hay coincidencia, yo puedo cooperar, ¿sí? La cooperación implica consenso, sumar fuerzas, pero fíjense que a veces dice, y esto es muy real, lo vivimos a diario también en la universidad, podemos encontrar múltiples ejemplos, a veces el consenso resta cohesión, ¿sí? Hay que tener cuidado a veces. Yo lo he visto, bueno, en mi facultad inclusive, a veces cuando hay un proyecto que buscamos el consenso de muchos, ¿sí? Y de muchos que tienen diferencias, el proyecto que terminamos haciendo es menos profundo y menos cohesionado, ¿no? Es decir, sumamos fuerzas, pero se resta en cohesión, y muchas veces no solamente se resta en cohesión, sino que se sacrifican decisiones profundas, ¿sí? Porque, a ver, cuanto más profunda, más radical, más transformadora, más genoestructural sea el cambio que queremos hacer, menos consenso vamos a tener, ¿sí? Es decir, genera más conflicto y menos consenso. Entonces, a veces, por la búsqueda de consenso, lo vemos también en el consenso, decimos, bueno, tenemos que hacer algo que estemos todos de acuerdo, que no genere conflicto, que no genere enfrentamiento, vamos subiendo en el nivel de superficialidad, digamos. Ya no modificamos problemas genoestructurales, sino que vamos a los flujos de producción, en términos del flujograma que vimos el sábado pasado. Es decir, modificamos la apariencia de los problemas y no la esencia. Y muchas veces, bueno, la cohesión del grupo es mucho menor, porque tenemos, bueno, eso que decimos vulgarmente, una bolsa de gato, acá hay una bolsa de gato, obviamente el proyecto es mucho menos coherente, menos profundo. Pero bueno, eso también habrá que analizarlo en cada coyuntura, que es lo necesario, y no perder de vista ahí de nuevo esta diferencia entre rodeo y desvío, que esa búsqueda de consensos sea un rodeo y no signifique un desvío del proyecto estratégico general, ¿no? ¿Sí, Torito? Muchas veces termina siendo tostado. ¿Termina siendo? Cuando vos... Ah, claro, la otra, terminás en la otra, claro. La otra es la de cooptación, donde hay dos proyectos, pero el problema tiene valor. Es valorable, pero son dos proyectos diferentes y la estrategia es la cooptación. La cooptación, que es gano al otro para mi proyecto. Pero termina, bueno, como decís vos, ya no es más mi proyecto, me ganó para el proyecto del otro, ¿sí? Ahí también habrá que ver la cooptación, cuán diferentes son los objetivos de los proyectos que se en conflicto, ¿no? Bueno, y el conflicto cuando los intereses son totalmente diferentes, totalmente oponentes, entonces entras en el plano del conflicto, ¿no? Y acá me gustaría sí agregar que eso también yo creo que vale mucho para las instituciones en general, todas. Tener cuidado qué tipo de conflictos y no confundir. Ahí en Matus diferencia tres tipos de conflictos, en el librito este de Huerta está...
Hay conflictos de intereses, ¿sí? Conflictos cognitivos y conflictos personales, ¿sí? Los conflictos de intereses son cuando hay contrapuestos proyectos políticos ideológicos diferentes. A ver, a nivel nacional, un modelo neoliberal de mercado con un modelo de Estado, sustitución de importación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Popular, un proyecto popular, nacional. Son intereses contrapuestos, ¿sí? En la universidad, dos modelos de universidad diferentes. Una universidad empresarial, etcétera, o una universidad abierta, popular, etcétera. Son proyectos distintos, ¿sí? Otra cosa son los conflictos cognitivos, donde podemos coincidir en los intereses, pero tenemos, digamos, perspectivas teóricas, y ahí los pedagogos decimos, bueno, a ver, todos queremos eliminar la deserción, pero algunos somos más constructivistas y otros un poco menos constructivistas, uno estamos con Aussouw, el otro estamos con, digamos, bueno, en las teorías económicas diferentes, pero que no varían, no ponen en juego los intereses, sino que ponen en juego los marcos teóricos de abordaje, habiendo coincidencia en los intereses. Y muchas veces los problemas son meramente personales, ¿sí? Te quiero o no te quiero, me peleé con vos. En la universidad muchas veces vemos que hay sectores en pugna que casi que se pelean como si fueran intereses, proyectos políticos, ideológicos contrapuestos, cuando en realidad uno empieza a ver la historia de la universidad y dice, ah, bueno, se pelearon cuando fue tal acontecimiento que los puso en la vereda del frente, y ese acontecimiento no tiene que ver muchas veces con proyectos políticos, ideológicos, sino que tiene que ver con, bueno, cuestiones personales, ¿no? Entonces, no confundir. Porque el tipo de conflicto, ¿sí? Que a veces los confundimos, nos lleva a estrategias muy diferentes, ¿no? Y a veces tenemos estrategias de conflicto cuando no hay, en realidad, intereses en pugna, ¿sí? O, bueno, cuidar también que pase esto que decía, pasar de la cooperación a la cooptación y demás. Bueno, son todos análisis que también requieren hacerse, ¿no? Fíjense, acá tienen un flujograma que explica el problema de la deserción en la universidad. Esto está hecho desde la universidad, con datos de la universidad inclusive. Fíjense los descriptores, ahí 50% de deserción en primer año, 30% de deserción en segundo año, bueno, están por facultad. Están los flujos de producción, las fenoestructuras y las genoestructuras, la explicación, ¿sí?, del problema. Los nudos críticos, fíjense que se han seleccionado, ahí es decir, ¿por qué se van los chicos? Inclusive, bueno, ahora podríamos armar acá con mis colegas uno de lo que surgió. La semana pasada estuvimos discutiendo el problema de la deserción desde la perspectiva de los chicos y nos fueron dando varias causas del problema de la deserción. Podríamos armar un flujograma con eso. ¿Sí? Este está hecho, no está hecho con los datos de la otra semana, pero aparecen, fíjense, como nudos críticos: desorientación vocacional, inexistencia de bandas horarias, formación disciplinar de los docentes pero ausencia de formación pedagógica, asignaturas más difíciles y abstractas están en primer año, dificultades para comprar materiales, dificultades para la comprensión de los textos. Casi que son los que aparecieron los otros días, ¿no? No es muy, muy diferente. Bueno, esos son los nudos críticos. ¿Sí? Seleccionados, que serían aquellos problemas más, digamos, más relevantes en función para transformar el problema de la deserción. Les quería mostrar esto para que se den cuenta en un ejemplo concreto del vínculo nudos críticos-proyectos. Si yo digo, si los chicos nos dicen que eligen mal las carreras y por eso desertan, ¿qué tenemos que hacer? Un proyecto de orientación vocacional. Si los chicos nos están diciendo que un problema por el cual se van de la Universidad de Río Cuarto, porque no hay bandas horarias, por eso se van a las privadas, que les ofrecen horarios nocturnos y más fáciles y demás, ¿qué hay que hacer? Un proyecto de bandas horarias, ¿sí? Si tenemos docentes con formación disciplinar, pero no tienen formación pedagógica, ¿qué tenemos que hacer? Un proyecto de formación docente. La semana pasada se abrió justamente la diplomatura en docencia universitaria, que apunta a resolver ese nudo crítico, ¿sí?
Reforma curricular, esa está pendiente. Necesitamos una reforma curricular que dé más flexibilidad a las carreras, que coloque la práctica al comienzo de la carrera, que era otro de los problemas que identificaban los chicos, etc. ¿Sí? Dificultades en la comprensión, tutorías para ir acompañando los procesos de aprendizaje de los chicos, becas estudiantiles. Bueno, les quería mostrar ese ejemplito que no lo quise mostrar antes porque digo es muy de educación, pero como hay varios de educación y de todos modos les sirve para que se vea cuál es cómo el programa direccional lo voy armando en función de los nudos críticos que hemos identificado, ¿sí? Que por ahí puedo tener un proyecto que resuelva varios nudos críticos, ¿no? Bueno, ese paréntesis nomás para... Este lo vamos a sacar y volvemos al momento estratégico. Bueno, ¿me van siguiendo acá, hasta acá, para lo estratégico? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? Ah, perdón. Bueno. Habíamos dicho entonces, los tipos de estrategia va a depender de cómo las relaciones de fuerza con el oponente. Acá les he traído también, el que quiere el libro se lo presto también. Hay un libro de Matus que habla de los tipos de estrategias políticas y el libro se llama justamente Chimpancé, Gandhi y Maquiavelo, que son los tres estilos políticos que él identifica y va mostrando ejemplos de líderes internacionales que representan a cada uno de estos estilos políticos. Cuando los leo van a encontrar curiosos parecidos con la realidad, que no son casuales. Él habla del estilo chimpancé, Maquiavelo y Gandhi. El chimpancé, ¿qué características tiene? Dice, el fin soy yo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el proyecto político? Soy yo, ¿sí? Es decir, ganar poder, digamos, el líder, el personalismo, ¿no? Habla de alianzas, el chimpancé, ¿qué hace? Alianzas para destronar al tercero, ¿sí? Luego la alianza pierde el objetivo, porque la alianza es ganar. Una vez que ganaron, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Una vez que se ganó, la alianza se va desmembrando porque la única finalidad era ganar, que ganara el líder, ¿no? Se instrumentalizan relaciones de poder, o sea, hay una relación instrumental con el otro para ganar poder. Individualismo extremo, no hay un proyecto, el proyecto en realidad es ganar, ¿sí? No hay un proyecto claro, explícito. Bueno, genera alta tensión en la comunidad. Justamente por la falta de claridad del norte, de la direccionalidad, las idas y venidas y demás, en una ausencia de proyecto claro, genera alta conflictividad. ¿Qué? Alta tensión. ¿Qué se compensa? Y este fue escrito hace mucho, un discurso reconciliador para reparar daños y estabilizar pese al sometimiento. O sea, se acompaña de un discurso bien reconciliador, seamos todos felices, que compense la alta tensión que se genera la ausencia de un proyecto claro, ¿no? Esas son las características del chimpancé y ahí en el libro él muestra varios ejemplos internacionales de líderes que él identificaría con este estilo, ¿no? El Maquiavelo es, bueno, eso lo conocen, el fin justifica los medios. Paso del objetivo personal al proyecto social. Acá sí hay proyecto, ya no es el personalismo, hay un proyecto, pero vale cualquier medio con tal de conseguir el objetivo. No importa los medios. Inclusive vale la violencia, vale la guerra, vale el engaño con tal de conseguir el objetivo. La aceptación del proyecto no es condición previa, sino posterior. En realidad el consenso se logra posteriormente, no es una condición de inicio del proyecto político. Usa violencia, amenazas, división de la base social, porque lo que importa es el proyecto. Ese es el estilo, cuando en sentido común hablamos es maquiavélico. Bueno. Y el estilo Gandhi,
es el que prima la fuerza moral y el consenso. El consenso es el que manda sobre el proyecto y el proyecto manda sobre el líder. Digamos, hay proyecto, hay liderazgo. El medio marca la legitimidad del proyecto, se subordina al objetivo. Es decir, la política, ¿cuál es? El mismo medio. Para Gandhi, digamos, toda su estrategia de pacificación, la huelga de hambre, etcétera, esos medios eran el sentido político, de alguna manera. El medio se transformaba en la política misma, ¿no? El otro no es un oponente, sino un colaborador. No se derrota, sino que se gana el oponente. Prima la estrategia de diálogo, consenso, cooperación, negociación. Bien, son tres estilos bien extremos. ¿Y qué diríamos? Lo dice Mato, yo creo que hay que profundizarlo también. En una estrategia política real y concreta, estos son tipos ideales teóricos, hay un poco de cada uno, ¿sí? Hay un poco de cada uno. En esto de la primacía del consenso y la cooperación, tienes los límites también que marcábamos recién, cuando son intereses muy opuestos, muchas veces el diálogo, el consenso nos puede llevar a menos profundidad en los objetivos que pretendemos, llegar a cuestiones mucho más superficiales. Entonces, a veces, bueno, el privilegio del proyecto sobre el medio en determinadas ocasiones es importante. Y a veces también, liderazgos fuertes hace falta en determinados momentos. Y si uno analiza la realidad, digamos, va a encontrar pedazos de estilos políticos diferentes y que tendrá que también, así como el tipo de estrategia, dependerá también de cómo sean las relaciones de poder. De alguna manera, el estilo Gandhi aparece de nuevo en los términos de Habermas como un tipo ideal contrafáctico. O sea, si bien tenemos un ejemplo concreto, pero en realidad, digamos, como un tipo ideal a lograr, a mirar, pero que en función de las coyunturas uno irá construyendo un estilo u otro según los escenarios que tengamos, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacemos en el momento estratégico? ¿Con qué jugadores debo interactuar para construir viabilidad a mis objetivos? ¿Cuáles serán aliados y cuáles oponentes? ¿Quién apoya, quién se opone, quién es indiferente? ¿Cuánto y qué gano al sumar fuerzas, cohesión, gobernabilidad, fuerza? ¿Sí? ¿Cuánto y qué gano al sumar fuerzas? ¿No? Es decir, ahí hay que ir haciendo este análisis, decíamos, bueno, sumamos fuerzas, pero perdemos gobernabilidad, ¿sí? Muchas veces, en grupos muy, muy heterogéneos. O pierdo cohesión en la direccionalidad política. Todo un análisis que también tenemos que ir haciendo. ¿Qué estilo estratégico ofrezco y me ofrecen? Porque también el que yo ofrezco va a depender del que me ofrece. Si me ofrecen un estilo chimpancé, a ver, ¿voy a ofrecer el estilo Gandhi? Bueno, ahí es todo otro análisis situacional que tengo que ir haciendo. ¿Qué medios estratégicos puedo usar para influir sobre los otros? ¿Qué medios uso para influir? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál en función de las relaciones de fuerza? Esas serían como las preguntas típicas que me hago en el momento estratégico, que como verán ya me las iba haciendo en el momento normativo y me las iba haciendo en el momento explicativo, ¿no? Bien. ¿Con qué trabajo en el momento estratégico? Lo que vamos haciendo es lo que se llama el plan dual. O sea, tengo el plan, el programa direccional del que hablábamos recién, ese conjunto de proyectos que me permite ir de la situación inicial a la situación objetivo. Y voy generando lo que se llaman operaciones tácticas. Las tácticas son estas que me permiten ir dando el rodeo sin perder de vista la estrategia general de juego. Algunos medios estratégicos, eso tienen que ver con el tipo de estrategia. O sea, la estrategia son tres: cooperación, cooptación o conflicto. Dentro de esos estilos estratégicos, ¿qué tengo? Diferentes medios tácticos. ¿Esos medios tácticos qué son? La imposición, la persuasión, la negociación, la recompensa, la coacción, la confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo
por ejemplo, coacción y confrontación, la voy a usar si el estilo es de conflicto, ¿sí? La persuasión en la negociación, si el estilo es de cooperación o de cooptación, ¿sí? Pero son como los estilos estratégicos. ¿Qué son las operaciones que hay en el libro este de la entrevista que le hace Huerta a Matus? Él da el ejemplo de los medicamentos, ¿no? Él dice, vieron que los medicamentos tienen generalmente una cobertura dulce, ¿no? Entonces él dice, ¿para qué? Un laboratorio elabora un medicamento para, no sé, el dolor de cabeza, ¿sí? Un analgésico. La gente no lo toma, ¿por qué? Porque es muy amargo. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Lo recubre con azuquita para hacerlo más vendible, digamos. Entonces, él dice, la operación, la OPE, la operación, el plan, el proyecto, es el medicamento amargo. La cobertura es la OCA. OCA, bueno, no sé por qué la llama OCA. Bueno. Entonces, las OCA son es el azuquita que le ponemos para decir, hacer posible, no logra el objetivo, las operaciones, la imposición, la recompensa, la negociación, no son acciones que me permiten lograr el objetivo, pero me abren viabilidad, ¿sí? A ver, yo digo, hago, por ejemplo, la diplomatura en docencia universitaria, me permite atacar el problema de la falta de formación docente, pero se constituye en un medio para abrir viabilidad cognitiva a la resolución del problema de la deserción. De última, lo que yo quiero, digamos, no es formar los docentes, porque sí, los quiero formar docentes para lograr una mejor calidad educativa, una mejor calidad en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El objetivo último, digamos, es mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con lo cual voy haciendo rodeos para eso. ¿Se entiende? Bueno, acá vamos al táctico. Antes de pasar al táctico, quiero hacer algunas aclaraciones, también por algunas consultas que me fueron haciendo. En la metodología de Matus, bien cierto es, me lo decían varios colegas recién, es una metodología cuando nos ubicamos en el macro planeamiento político o económico. ¿Sí? Está pensado, o sea, piensen que él fue ministro de Economía, ¿se acuerdan todo lo que les conté? Entonces está pensando en el juego del gobierno, del macro gobierno, ya sea de un país, de un ministerio, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, no toda la metodología nos va a servir para el planeamiento específico, digamos, en lugares más, digamos, una organización social, un sindicato, una escuela, etcétera. Hay que hacer adaptaciones, una deuda, hacer algunas adaptaciones a esos niveles, ¿sí? Lo que tienen en el MAP les está sirviendo. También es relativo toda esta cuestión, este énfasis que él va poniendo en las cuestiones de conflictos de poder, porque obviamente cuanto más bajamos en la especificidad del planeamiento, los conflictos son, digamos, más cognitivos y personales que muchas veces de intereses. De todos modos, es importante que ustedes vean en el telón de fondo y en la ubicación de esos proyectos específicos, siempre tienen sentido en el marco de un análisis más general. Digo esto para que cuando ustedes hagan, vieron que cuando les pedimos el trabajo de evaluación que les pedimos, el que opte por un proyecto, les pedimos ubicar ese problema en el telón de fondo macroeconómico y político y traigan entonces todas las lecturas y los análisis que hicieron con Torito y con Samba. Porque si bien después vamos a ver, recién, ¿dónde están las chicas de educación que me hablaban recién del problema? No las ubico. De una problemática en una escuela que se quedan sin... ¿No están más? No las veo más. Bueno, que se quedan sin... les quita la municipalidad todos los apoyos en términos de fonoaudiólogas, médicas, pediatras, etcétera, en una escuela que tiene muchísima problemática los chicos. Bueno, ¿qué hace todo eso? Bueno, el desfinanciamiento de una municipalidad que hace que una escuela se quede sin ningún tipo de apoyo para las problemáticas neurológicas, etcétera, que tienen los chicos de esa escuela, no podemos hacer un análisis de fondo si no lo vemos
si bien es bien puntual, porque es bien puntual, es el problema que tiene una escuela y su relación con la municipalidad, no podemos entenderlo si no lo ponemos en el telón de fondo de un modelo económico, ¿sí? ¿Por qué el recorte presupuestario de una municipalidad que hace que una escuela hoy no tenga un psicopedagogo, un neurólogo o alguien que les esté apoyando en los problemas de esos chicos? Es decir, si nos quedamos con el problemita ahí no lo vamos a entender, hay que ponerlo en ese marco más político y económico para poder entenderlo. Si bien después, bueno, las estrategias de planeamiento podrán simplificarse. También les quería decir, también comentábamos con Rodrigo recién, los que no tengan ganas de leer tanto, hoy las tecnologías nos facilitan todo. Entren a YouTube, ¿sí? Y ahí tienen las conferencias que dio Matos. O sea, hubo un curso que va a ser mucho más interesante. Podríamos haberlo hecho acá, ponerlo ahí a Matos, pero bueno, iba a ser muy aburrido. Pero un curso que Matos dio, yo no me acuerdo si, creo que en Chile, está todo, como han hecho ustedes ahora acá, todo grabado, ¿sí? Entonces tienen cuatro videos, donde en uno él desarrolla el momento normativo, el estratégico, está cada uno de los momentos explicado por Matos, así que de la fuente directamente. Entran en YouTube, pongan Matos planeamiento y lo van a encontrar. También hay una entrevista que le hacen en la UBA, la última vez que él estuvo acá, que bueno, ya estaba con, lo van a ver en la entrevista con un cocinero, porque él tenía estaba con problemas respiratorios, entonces tenía, no sé cómo que se llama, mochila, sí. Venía para dar un curso que lo iba a dar y en Isla Negra, que era donde él tenía su casa, iba a dar un curso ahí y bueno, y murió ahí, así que nos quedamos sin el curso en Isla Negra de Matos. Pero bueno, tienen ahí los videos, así que por ahí sentarse y verlo y escucharlo a él en forma directa es mucho más. Oh, hola, ¿cómo? Es más fácil que la lectura. Inclusive va dando ejemplos, va trabajando ahí. No sé si quería decirles algo más. No. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿No? ¿Seguimos? ¿Bien? Bueno. De a poquito. Vamos al momento táctico operacional. El momento táctico operacional, ¿qué es? Es el momento de la acción. ¿Sí? Es el momento ya de la ejecución, que acá les quiero reiterar también en relación a comentarios el trabajo final que ustedes hagan, que ya vamos a retomar la consigna y vamos a dar algunas explicaciones. Hagan un trabajo que realmente puedan llegar al momento táctico operacional. A diferencia del grado, tenemos acá el privilegio de estar trabajando con profesionales que tienen prácticas concretas. Por lo tanto, hagan algún trabajo que les permita llegar, no ahora ni para la evaluación del curso, pero más adelante lo puedan llevar adelante, ¿no? Entonces, el momento táctico operacional es el cómo actuar, el hacer y recalcular. Y acá aparece el tema de la evaluación, fuertemente el tema de la evaluación. Si bien estaba antes, porque hacíamos la evaluación de la situación inicial, hacemos la evaluación de la coherencia del plan, hacemos la evaluación de la viabilidad económica, política, organizativa, etc. Acá hacemos la evaluación de la acción. Es evaluar la acción. ¿Qué características tiene el momento táctico operacional? La primera es traducir plan en acciones concretas. O sea, es ir de las ideas a la acción, es traducir ya en acción, en la práctica. Es una mediación entre el conocimiento y la acción. Este es mediar, es tender un puente entre el conocimiento que hemos ido construyendo en la situación inicial, el conocimiento estratégico, con la práctica concreta, ¿sí? Implica un aprendizaje institucional, ¿no? Porque en este proceso que está ahí de retroalimentación y prealimentación, retroalimentación es decir, bueno, actuamos, volvemos atrás, miramos lo que hicimos, modificamos, también hay una prealimentación, o sea,
la retroalimentación aparece como prealimentación para el momento o la acción siguiente, ¿no? En una espiral recursivo. ¿Qué nos permite? Fundamentalmente esto que vulgarmente decimos aprender de los errores, ¿sí? Entonces vamos actuando y vamos como recalculando, ¿sí? E implica, ¿qué cosa? Bueno, evaluar, corregir, redireccionar. ¿Y por qué decimos que es un aprendizaje? A ver, acá las psicopedagogas me van a ayudar. Aprender fundamentalmente significa un cambio, ¿sí? Un cambio, palabra, bueno, tan controvertida, pero que implica una transformación, digamos, para usar otro término, una transformación de las estructuras cognitivas y de las acciones. Es decir, cuando aprendemos, cuando cambiamos nuestras formas de pensar y de hacer, ¿sí? Si no hay modificaciones en las estructuras cognitivas, en las estructuras de acción, no hay aprendizaje. Las instituciones también aprenden, ¿sí? La universidad aprende, los gremios aprenden, los países aprenden, ¿sí? ¿Y cómo aprenden? Aprenden justamente el momento táctico operacional debiera ser una forma, una estrategia de aprendizaje. ¿Cuándo? Siempre y cuando haya este proceso de retroalimentación de la acción. Es decir, actuamos, evaluamos, analizamos lo que ocurre y modificamos la acción. Si hay modificación, entonces las instituciones van cambiando, se van transformando y van aprendiendo de sus propios errores en este proceso de retroalimentación continua. Y acá quiero agregar un concepto que me parece interesante, no lo tengo ahí en el... esto lo trabajan ya no más desde el planeamiento, sino de las teorías de las organizaciones. Hay un par de autores, John y Argeris, que diferencian aprendizaje simple, ellos lo llaman aprendizaje de ciclo simple y aprendizaje de ciclo doble. Es muy interesante la diferenciación porque cuando el aprendizaje es de ciclo simple, cuando yo actúo y en esa evaluación cambio la acción, ¿sí? Yo digo, a ver, supongamos, hago la diplomatura de docencia universitaria, evalúo que no funcione muy bien, en lugar de hacer una diplomatura hago una especialización, supongamos, ¿sí? Es decir, cambio, digamos, en lugar de hacer un taller hago un seminario, en lugar de esta acción hago esta otra acción. Eso dice, no es aprendizaje real, no es un aprendizaje profundo, no es un aprendizaje real. El aprendizaje de ciclo doble, ¿qué implica? Un cambio en los supuestos básicos y en la política de fondo de esa acción. Es decir, cuando la institución aprende, cuando ante un error, en lugar de cambiar la acción inmediata, se pregunta por los supuestos básicos, políticos, ideológicos, económicos, que están en esa acción y cambia esos supuestos, ¿sí? Yendo al flujograma, si yo a una acción veo que la cosa no funciona, no anda bien, y cambio simplemente aquellas acciones vinculadas con los flujos de acción, me quedo en un aprendizaje de ciclo simple que no implica un verdadero aprendizaje. Para que haya un verdadero aprendizaje, tengo que ir a preguntarme por las variables fenoestructurales y genoestructurales que hicieron que esa acción fracasara, ¿sí? Y entonces cambio la política. No cambio la acción, cambio la política, cambio el supuesto, hago una movida de fondo, digamos, que implique un cambio profundo en la estrategia de acción. ¿Se entiende? Exacto. Sí. Cambio de tipo 1 y cambio de tipo 2 es el equivalente de Vaslavi de lo que es aprendizaje de ciclo simple y de ciclo doble. Exacto. Sí. En otros términos están diciendo lo mismo. Bien, entonces el momento táctico operacional es ese momento, de acción, evaluación, retroalimentación y de aprendizaje en la acción, que me va haciendo
modificar esto que decíamos en el momento normativo. El plan no es de una vez para siempre, el plan se está haciendo siempre, es un camino que se hace al andar y que implica una apertura a la improvisación en estos términos, ¿no? En el sentido de que la voy a ir modificando con el concepto de estrategia de Morin en función de la información que me va dando la ecología de la acción. En el análisis, esa ecología de la acción de la que habla Morin, que es cómo esa acción entra en un ámbito incierto, imprevisible, yo tengo que hacer una lectura de eso. Voy haciendo una lectura, un análisis de ese nuevo escenario que se genera, replanifico, vuelvo, siempre sin perder de vista el proyecto estratégico general, ¿no? ¿Qué implica también, qué tiene que ver con esto? Una conducción planificada, ¿sí? Que no es lo mismo la conducción no planificada. Una conducción planificada, ¿qué significa? Concentración estratégica y flexibilidad táctica. O sea, me concentro en la estrategia y flexibilizo la táctica. La flexibilidad táctica significa esto, ¿no? Rodeos sin que llegue a ser otro plan. Es un concepto clave que me parece que implica también procesos permanentes de análisis y evaluación, y de, si se quiere, cierta vigilancia ideológica en términos de un determinado proyecto, ¿no? Eso lo discutimos mucho con el equipo de prácticas sociocomunitarias, que muchas veces en esto de flexibilizar y de inclusive, bueno, de ir generando adeptos y de convocando a la acción en un proyecto de práctica sociocomunitaria, no se pierda, no se pierda la esencia político-ideológica del proyecto, ¿no? Que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil a veces en los bordes querer ganar consensos, perder la direccionalidad del plan. Bien, ¿cuáles son los dos submomentos del momento táctico? O sea, ese gran momento tendría como dos submomentos. Uno, que es la apreciación de la situación, cómo es, cómo fue, cómo tiende a ser. Acá hablamos de evaluación, ¿sí? La evaluación, acá la colega había hecho una pregunta en torno a indicadores. Bueno, el tema de evaluación amerita un curso solo sobre evaluación de proyectos, ¿no? Tendríamos que tener un encuentro más para trabajar todo lo que es evaluación, ¿no? Pero en principio sí me gustaría estar diciéndoles que hay como dos grandes formas de evaluar, ¿sí? Dos grandes modelos de evaluación que a mi juicio tienen que coordinarse, que deberían estar juntos, o sea, triangular ambos tipos de estrategias. Una que sería una metodología más deductiva, ¿sí? Cuantitativa, si se quiere, no me gusta el término cuantitativa porque parece que fuera de manejo de números, no necesariamente lo cuantitativo es porque manejamos números, es porque lo cuantitativo significa, o la evaluación cuantitativa, igual que la investigación cuantitativa, tiene una lógica deductiva. ¿Qué quiere decir una lógica deductiva? Que yo tengo pensados primero cuáles son las dimensiones a evaluar, pienso los indicadores y por lo tanto después los instrumentos para recoger información sobre esos indicadores, ¿sí? Que es la pregunta que hacías vos, ¿no? Entonces, esa lógica deductiva me lleva a evaluar, ¿qué evalúo fundamentalmente? Los objetivos, ¿sí? El logro de los objetivos previstos, que tienen sus indicadores, el indicador sería el referente empírico que me permite ver ese indicador, ¿no? Esa dimensión, perdón. Con esa lógica deductiva que está bien, que lo usemos en determinadas oportunidades, yo miro lo previsto en el proyecto, ¿sí? Algunos dirían, es como un pescador que va con una red, la red me permite pescar lo que la red admite y no otra cosa, ¿sí? Es como, voy en la oscuridad mirando, ilumino con una linterna, voy a ver en la oscuridad lo que la linterna me permite ver, el recorte de la linterna, ¿sí? Entonces, esos indicadores son como que focalizo en aquellos objetivos o problemas predeterminados o preseleccionados por el planificador,
¿sí? Pero me deja fuera un montón de otras cosas, ¿sí? Me deja fuera otras cosas, objetivos que ser logrados y que no estaban previstos, la impresión que tienen o las valoraciones, las interpretaciones que hacen los actores intervinientes que no están en las interpretaciones del planificador. Entonces, la lógica de evaluación a través de indicadores está bueno, hay que hacerlo, pero no nos podemos quedar con eso. No nos podemos quedar con eso porque nos dejamos todo lo que está fuera del foco de mi linterna sin mirar. Entonces, complementamos con otro tipo de evaluación que la esta primera se llamaría evaluación, los autores lo llaman evaluación en función de estándares o criterios. Es la que hace la CONEA, por ejemplo. En las evaluaciones de la CONEA es en función de estándares o criterios que están predeterminados y nos miran los planes de estudio, nos miran la universidad desde ciertos estándares que han sido prefijados. Ahora, esos estándares no están contextualizados, son únicos para todas las universidades y se pierde la riqueza, singularidad y complejidad que tienen muchas instituciones o muchos planes de estudio, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo, pero complementar con una evaluación que llamamos comprensiva. La evaluación comprensiva es inductiva. Va del dato, o sea, no voy con categorías previas, no voy con indicadores, no voy con variables predeterminadas. Acá les cuesta a los agrónomos, ingenieros, les cuesta horrores decir, a ver, ¿cómo voy a hacer una evaluación si no tengo indicadores que me permiten cuantificar y medir, etcétera, etcétera? Bueno, acá no medimos nada, ¿sí? No hay cuantificación. ¿Qué importa? La impresión, la cualidad, la percepción, la valoración que hacen los distintos actores y que no los predetermino de antemano. Voy sin red al agua. No tengo redes, no tengo linterna, no tengo linterna que me focalice. Voy casi como un niño, digamos, con toda la ingenuidad de mirar todo lo que aparece y construyo las categorías después. Entonces, en esa mirada general, en esas preguntas, entrevistas, diálogos, intercambios, etcétera, voy generando ciertas categorías que después, bueno, acá con con las colegas estamos trabajando justamente en la evaluación de la universidad y estamos trabajando sí con algunos instrumentos que nos permitan identificar algunas cuestiones que están en el plan institucional. Tomamos inclusión educativa, compromiso social, conceptos bien abstractos si se quieren, que traducimos en indicadores, a ver cuáles serían los referentes empíricos que me permiten decir si la universidad tiene o no compromiso social, si la universidad no incluye o no incluye, hay indicadores y algunos instrumentos que me permitan recoger información sobre eso. Pero ahí, digamos, vamos a hacer un recorte desde la concepción de compromiso social y de inclusión educativa que tiene el plan institucional y que tiene el equipo que hace la evaluación. Pero es insuficiente, ¿sí? También es necesario, y ahí está, una ronda más amplia de identificación de problemas desde la perspectiva de los actores, donde emergen cuestiones que no están previstas en esa concepción que nosotros tenemos de compromiso social y de inclusión educativa, ¿sí? Que se puede hacer, eso lo charlábamos con Vero los otros días, la posibilidad de decir, bueno, de lo que sale de esa primera mirada más comprensiva, uno puede ir construyendo algunos, ahí construye indicadores que después transforma en un instrumento más cerrado que permita, de alguna manera, comprobar o no si esta cuestión que apareció más comprensivamente se puede generalizar a más sujeto, ¿no? Porque ¿cuál es el tema? La evaluación más en función de indicadores o cuantitativas, yo lo puedo hacer con cuestionarios cerrados, ¿sí? Con instrumentos cerrados que hasta los puedo aplicar online, que me permite abarcar muchos sujetos. Yo si quiero puedo hacer cuestionarios a todos los alumnos de la universidad, ¿sí? Pero si quiero hacer esa mirada comprensiva, que es más con talleres, con entrevistas, qué sé yo, no puedo hacerlo a todos. Gano en uno, gano en extensión, ¿sí? Y pierdo en alcance. En la otra estrategia, pierdo en alcance, pero gano en intensidad, ¿sí? Entonces, conclusión, tengo que hacer las dos cosas.
¿sí? Complementar intensidad con extensión y complementar digamos, profundidad con y superficialidad, si se quiere de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto muy, muy, muy brevemente como para ampliar esta cuestión de cómo es, cómo atiende, cómo es, bueno, la evaluación que tenemos que ir haciendo en forma permanente de nuestro plan. ¿Cuál es el segundo momento? Resolución de problemas y operaciones, nuevos problemas, oportunidades, corrección, continuidad, adaptación o anulación, inclusive. Es decir, esa evaluación me tiene que permitir tomar decisiones. Me tiene que permitir corregir el plan. Que me puede llevar a corregirlo, me puede llevar a decir, continúo, está todo bárbaro, seguimos como está, ¿sí? Adaptar, hacer algunas adaptaciones y hasta inclusive decir, a ver, este proyecto no va más, ¿sí? No sigamos más con esto, porque esto no va, no sirve, no nos está permitiendo, bueno, tenemos tales y cuales inconvenientes, ¿no? Es decir, la decisión que se tome puede ser del sí o no, o puede ser decisiones de modificación, adaptación. Pero si no hacemos esto, esto es una de las cuestiones más difíciles, por lo menos acá en la universidad, bueno, acá las chicas lo estamos hablando permanentemente, la dificultad de que las instituciones se autoevalúen, ¿no? Es, hacemos, hay a lo sumo algunas evaluaciones intuitivas, pero no hay registro, sistematización y la lógica del conocimiento en la evaluación de los proyectos, ¿no? Y eso hace que a veces, bueno, se abandonen proyectos porque, bueno, porque cambió la gestión sin ningún tipo de evaluación, y no se produzca fundamentalmente el aprendizaje nuestro y de las instituciones, ¿no? Siempre estamos partiendo de cero. Bien, y ya esto para finalizar, voy a terminar mucho antes del... Vamos a terminar. Sí, perdón. O tampoco me parece que hay por ahí una... Yo trabajo en una institución asistencial. Bien. Entonces, difícilmente se encuentre el tiempo y el momento para precisamente hacer esto, de evaluación. Sí. Entonces, por ahí, pensando alternativas, entonces, bueno, sería quizá una, tener a alguien designado para tal fin, pero que pueda retroalimentar con la información, porque también ocurre eso, que a veces la información está, pero no circula. Uh-huh. Sí. Nosotros tenemos, o sea, registros estadísticos que se van a parar en una oficina que mueren y nunca supiste qué hiciste, ni cómo, ni qué resultado tuvo. Entonces, por ahí, digamos, me parece que también el hecho de que la información pueda circular, por lo menos, no haría estas dificultades que hay para muchas veces lo que estamos haciendo, tareas concretas de intervención, claro. Sí. Sí, es muy real eso que decís, acontece. Y también uno ahí, justamente, en la evaluación de los proyectos hay que ir buscándole cuál es el rodeo. Doy un ejemplo, mira, para que veas cómo, o sea, lo que decís es compartido por muchas otras instituciones. En el proyecto este que tenemos acá en la Universidad de los PIMEC, que son los proyectos de innovación para el mejoramiento de la enseñanza de grado y que nos va a pasar seguramente también con el de prácticas sociocomunitarias, nosotros les pedimos a los equipos, por eso se llaman de innovación e investigación para el mejoramiento. Es una investigación evaluativa, los profes tienen que hacer un proyecto de innovación para mejorar alguna problemática de la enseñanza y a su vez ir evaluando mediante la investigación esos proyectos. Bueno, ese proyecto empezó en los años 2004. Cuando empezamos a evaluar ese proyecto, vimos la gente, le cuesta, y bueno, en la jornada que se hizo hace poquito, les cuesta hacer la investigación evaluativa. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, como decimos, o no tienen, bueno, acá también los problemas han planteado la problemática de los colegas de veterinaria, no saben hacerlo, porque implica todo un proceso metodológico que no siempre se tiene formación para hacer evaluación. Entonces, en el año 2009, creo que fue, le dimos una vuelta de tuerca al proyecto, ¿sí? Que después, bueno, por distintas circunstancias se fue cayendo eso, de generar redes de innovación. Y buscábamos entonces que un nodo de la red
fuera un equipo de investigación, en ese caso, de humanas, que son las que tienen más formación en investigación evaluativa. Entonces, como decías, era un poco lo que estabas planteando vos. El equipo que hace innovación se suma a otro equipo que hace la evaluación de ese proyecto de manera coordinada. Pero generar, es esto de generar, yo creo que el concepto de redes sirve para decir, bueno, cómo ir tejiendo articulaciones desde las especificidades que nos permitan ir compensando y articulando, porque es cierto, un equipo no puede hacer todo, ¿sí? No tenés formación, no tenés tiempo. Entonces, la generación de redes de distintos equipos que vayan ayudando en esto, ayuda. Inclusive, en esa oportunidad, en las redes estas que pusimos, algunos equipos que inclusive eran, con ustedes que trabajamos con una alumna de mi materia, de seminario de investigación, que su TFL, su trabajo final, fue hacer la evaluación de una innovación, ¿sí? O un proyecto. Entonces, vas son redes de colaboración, estrategias de ir armando. Acá yo les decía a los colegas también recién, se cae el apoyo de la municipalidad en una escuela y bueno, eso nos lo permite hacer la evaluación de lo táctico y lo estratégico. Digo, bueno, la municipalidad no me apoya más. Veamos con qué otras articulaciones sociales, con otras organizaciones sociales, nos podemos estar haciendo alianzas que me den lo que no me daba antes la municipalidad. Y a lo mejor tengo, qué sé yo, un dispensario, o tengo un, la misma universidad. Vos decís, bueno, a ver, hago una alianza de la escuela con la universidad que a través de un proyecto de extensión, un proyecto de práctica sociocomunitaria, me brinde ese apoyo que antes me daba la municipalidad y ahora me quitó, ¿sí? Entonces, está en ver qué articulaciones, qué redes, cómo tejo, esta idea, siguiendo con la idea del planeamiento como tejer, como articular, como coordinar con otros actores para ir compensando debilidades y sumando fuerzas, ¿no? Entonces, el táctico, este juego del momento táctico es el que me permite ir tomando esas decisiones e ir viendo qué hago en relación a esto, ¿no? Pero bueno, grupos que especialistas en evaluación que me estén ayudando desde afuera o hacia adentro puede ser una estrategia. Pero es importante, yo insisto mucho en que, bueno, uno de los grandes déficits de los problemas de cambio, del cambio a nivel político, a nivel institucional, a nivel educativo que tenemos, es la ausencia de los procesos de evaluación, ¿no? Bueno, ¿qué está puesto acá? ¿Cuáles son algunos problemas metodológicos que se nos plantean a la hora de lo táctico operacional? Uno, el tema de los tiempos, ¿sí? Eso, aparece en cualquier análisis que hacemos de procesos de planeamiento y evaluación de algún proyecto, aparece tema tiempo. Falta tiempo. Y el tiempo es uno de los recursos más importantes en el planeamiento estratégico y situacional. El tiempo en las tomas de decisiones. Uno de los problemas que tiene nuestra universidad justamente es los tiempos, que a veces se llega tarde con las acciones, ¿no? Entonces el tiempo por la burocracia, por los tiempos académicos, en la evaluación que hacemos de prácticas sociocomunitarias, justamente los tiempos académicos y los tiempos de los problemas de la comunidad es una de las falencias principales. Entonces, había un rector que hace algunos años decía, yo pongo el recurso financiero, ustedes pongan el recurso tiempo. Si sumamos financiamiento y tiempo, los proyectos los conseguimos. Bueno, y es muy real, ¿no? O sea, si no llegamos a tiempo con determinados proyectos, el planeamiento muchas veces fracasa, ¿no? Entonces es un recurso metodológico fundamental. Otro problema metodológico es, bueno, esto de módulos de operaciones más que documentos. Otro problema metodológico que sabemos tener es que a veces el planeamiento se queda en documentos, ¿sí? Tenemos muy buenos documentos, muy lindos, muy bien escritos, muy bien aprobados. Lo vemos en el Consejo Superior, tenemos proyectos y documentos aprobados desde hace un montón de años y que decimos, bueno, y ahí están y quedan como documentos. El planeamiento no es escribir documentos, el planeamiento es hacer operaciones, pensar, diseñar, pero hacer justamente son módulos de operaciones. La necesidad de internalización o apropiación del plan.
Si no hay apropiación, apropiación es hacer, es un pasaje de lo externo al interno, ¿no? Dicho simple, en psicología, apropiarse a algo es pasar del plano intersubjetivo y externo al plano intrasubjetivo o interno. Entonces, los proyectos se llevan adelante cuando se internalizan, cuando la gente se apropia de esos proyectos. Ya dijimos el sábado pasado, una estrategia fundamental para la apropiación de los planes es que sean participativos. En la medida que la gente participe, haga suyo ese plan, sienta su voz en ese plan, se pueden apropiar. Si no, bueno, tenemos dificultades y aquello que no es apropiado queda, se suma a la otra, al otro problema, que es que el planeamiento termina siendo documentos más que módulos de operaciones, ¿no? Otra cuestión es la necesidad, esto que estábamos hablando recién, la necesidad de sistemas de información sobre prácticas concretas. La necesidad de que haya sistemas de información permanente. Bueno, ¿para qué hablar hoy en estos días? INDEC, apagón del INDEC. Bueno, o sea, no se puede pensar en el planeamiento de un país si vos no tenés estadísticas claras. En el ministerio, la DINIESE, ¿no? La dirección de información estadística es fundamental, eso también hoy está en cuestión. Hace poquito estaban a punto de ser echados muchos de los funcionarios y de los profesionales que forman el INDEC. No podemos pensar la educación sin una DINIESE que nos esté marcando cómo vamos en deserción, en egreso, etcétera, etcétera. ¿Sí? La universidad, bueno, en eso estamos también tratando de reconstruir un sistema de información y de evaluación permanente. Y por último, necesidad de condiciones de trabajo, cultura política y concentración en lo estratégico. ¿Sí? El planeamiento no puede pensarse sin una cultura política. ¿Sí? Una cultura política y condiciones de trabajo de encuentro que lo posibiliten. Fíjense, insistimos en esta idea de planeamiento como un proceso de análisis y discusión. Hay que tener condiciones para el análisis y la discusión. ¿Sí? Y equipos que se junten, discuten, quién coordine, tiene que haber capacidad de coordinación de esos procesos de discusión. Y cosa que creo que falta mucho, a veces esa cultura del trabajo político. Yo a veces, algunos colegas me dicen, soy medio odiosa en esto, pero creo que los equipos de trabajo, los equipos profesionales, está muy bueno que coman asado, se junten, que las mujeres en las oficinas charlemos de nuestros hijos y nietos y demás. Pero cuando estamos trabajando, ¿sí? Comamos el asadito después, pero cuando trabajamos hay, bueno, y esa cultura, digamos, de las condiciones que se tienen que generar de diálogo y discusión y de concentración en lo estratégico, muchas veces son culturas que faltan en las instituciones, ¿no? Entonces es un componente también muy importante en términos de planeamiento. Sí. Yo me quedo pensando largo de más atrás de lo que estás hablando. Yo trabajo en una organización, digamos, voluntaria, un grupo humano grande, y continuamente son, como vos dijiste, positivistas. Quieren tener una idea, o sea, che, discutamos. Primero les cuesta esta primera parte de decir que la parte de la planificación es parte del programa. Largamos planificando y decimos, no, dale rápido con eso, tiempo perdido. Queremos ir a lo otro. Pero estás enseñando, porque es una actividad de enseñanza, digamos, le estás enseñando a la gente a planificar, es fundamental. Esto es programa. Esto es hacer cosas. Entonces te miran así. Quieren armar un programa, llegan a una idea y después se mantienen en lo positivo. Tiene que ser esa la idea. Y a mí me encanta lo que vos decís, de recalcular. Porque yo les digo, a ver, releamos esto de lo modular. Yo hablaba de flexibilidad, por ejemplo, en lo que les pasa. Y ellos no, quieren tener una sola idea y quieren seguir el plancito 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo generar las condiciones para que ellos no se sientan? Porque si no me dicen, vos al final siempre nos vulnerás, vos sos siempre el que nos cuestiona, vos sos siempre el que nos cambia todos los días el plan. Todos los días nos cambias, pero a ver, hicimos una lista de 8 actividades. ¿Cuál es el problema que hagas esta primera, después la otra, siempre y cuando trates de respetar la mayor cantidad de esas 8?
¿cómo explicarle a las personas que la dinámica no es siempre lineal? Digo, siempre son curvas, siempre son, y que lograr cosas no son tan sencillas. Bueno, difícil la pregunta. A ver, lo que vos estás diciendo tiene que ver con el concepto este que te decía de aprendizaje simple y de aprendizaje doble, porque lo que hay que cambiar ahí son los supuestos positivistas, ¿no? Y son teorías implícitas, le llamamos nosotros en educación, es decir, eso que no es lo que decimos, porque ahí vale esa distinción, me parece también importante. Hay teorías explícitas, que son las que decimos. Todo lo de estos dos sábados han sido teorías explícitas. Lo que decimos, lo que hablamos, lo que leemos. Pero después están las teorías implícitas, que son las que orientan la acción, ¿sí? De las cuales no somos conscientes muchas veces y que muchas veces son contradictorias con las teorías explícitas. Entonces hablamos de planeamiento situacional, pero en la práctica somos recontrapositivistas y normativos después cuando nos ponemos a planificar. ¿Cómo se cambian esos supuestos básicos subyacentes y las teorías implícitas? Lamentablemente no se cambian explicando nada. Es decir, vos me decías, ¿cómo les explico? Les podés explicar todo lo que quieras, que no van a cambiar. ¿Qué cambian con explicaciones, con cursos? Por eso yo también estoy muy peleada muchas veces con los cursos de formación docente o incluso estos cursos creo que disparan cosas, movilizan, pero hacen falta otras cosas, ¿sí? ¿Cómo se cambian los supuestos básicos subyacentes? ¿Cómo se cambian los supuestos básicos positivistas? ¿Cómo se cambian las ideologías en las prácticas? ¿Sí? Es decir, vos tenés que modificar las prácticas, modificar los escenarios para que se modificar las condiciones básicas y materiales de existencia para que se modifiquen las ideologías. No solamente eso, es decir, ¿cómo lo vas a cambiar? Con prácticas diferentes de planificación, con prácticas políticas diferentes y una posterior reflexión sobre esas prácticas, ¿sí? Donde la reflexión a la teoría venga para analizar, sistematizar y entender por qué esa práctica es diferente. Lo otro está mostrado ahí. Seguimos dando cursos de formación en la misma forma y tratando de cambiar desde la explicación, desde el discurso. Hay miles de investigación que muestran que las ideologías, las teorías implícitas, los supuestos básicos subyacentes, como quieras llamarlos en los niveles que estemos, no se modifican discursivamente, se modifican a través de prácticas diferentes. ¿Sí? No es fácil. Por ahí, sí. En eso nos juega también, digamos, la habilidad. ¿La? Habilidad, sí. De alguna forma, el conductor, poder identificar también cuáles son las potencialidades y las limitaciones de un determinado grupo. Y decir, sí. Bueno, con este grupo llego hasta, puedo llegar o me da para llegar hasta tal lado, y con este grupo sé que no, tengo que cambiarle la tarea o hablando, o sea, crudamente, digamos, de la acción concreta, cómo llevamos adelante. Teniendo en cuenta estos chiquitos que te digo, sabemos cosas más, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí tienes que ver un poco eso. Sí, perfecto. Esto que decís vos y que decía el compañero, obviamente que cuando yo te digo cambiar las prácticas y hacer una reflexión posterior y una reconstrucción de esas prácticas, no se logra solo. Nadie lo hace solo, espontáneamente. Tenés ahí nuevamente la planificación. El sábado pasado, ¿se acuerdan? En una de las primeras cuestiones que yo planteé, en esto de decir, el planeamiento es política reconstruida sobre escenarios, o sea, los chicos habían trabajado los escenarios, cambiar y transformar los escenarios, ahí aparece la planificación, y también decíamos, la planificación como política construida implica acciones e implica creación de conciencia, ¿sí? Es un proceso de creación de conciencia y de transformación de las acciones. Entonces, esta tarea del planificador también, esa tarea que estás diciendo vos, de alguien que coordine, que gestione, que genere cuál es el mejor dispositivo para que el cambio, vayas cambiando las prácticas, pero además de que se genere un trabajo de reflexión sobre esa práctica. Y ese trabajo de análisis de las prácticas, ¿cómo lo haces?
Bueno, con alguien que también, el dispositivo dependerá, será un taller, será un encuentro, será, bueno, al generar alguna ruptura, algún desequilibrio, algún hecho que genere que mover el piso a la gente, ¿sí? Que te permita, o sea, ¿cómo logras esa modificación de la teoría implícita, de la ideología, de la, contrastando esa práctica? Pero no primero la teoría de la Dios, no. Desde la práctica la contrasto con algunas teorías y ahí sí yo creo profundamente en los procesos de formación, de capacitación. Cuando vos das categorías teóricas, por eso sí creo mucho en los cursos de posgrado, ¿sí? Porque el posgrado, con gente que está trabajando y estás trabajando sobre problemas de su propia práctica, das alguna categoría teórica que te permita analizar esa práctica. Y esa categoría teórica, ese concepto, te dice, ah, sí, esto que estoy haciendo, pero desde la práctica concreta. Entonces, el intercambio con la teoría, y ahí sí tiene mucho valor la teoría, y el intercambio con las experiencias con otros. Entonces, yo estoy haciendo esto, vos estás haciendo esto otro, y ahí en esa generación de contradicciones, ¿sí? Y nuevamente ahí aparece el trabajo en red, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tuve una experiencia de trabajo con escuelas secundarias, donde había alguna escuela secundaria que iba muy, muy, muy bien avanzada en relación a un proyecto y las otras que con mucho más dificultades para avanzar. Los intercambios entre esas escuelas y lo que iba haciendo a esta otra escuela aparecía como, generaba la contradicción de decir, a ver, sí podemos, a ver si hay una escuela que lo puede hacer, se puede, ¿sí? Y el intercambio de experiencias que aparecen como, de alguna manera, modelizando algunas prácticas, ¿no? Entonces, en cada caso tenés que ir generando la estrategia que te permita ir creando justamente la planificación para crear nuevos escenarios, ¿no? Que hablar, sí. Bueno, poder crearlo al interior de la práctica y entonces que uno está para justamente poder ir especificando todo ese cuerpo y llegar a hacer una situación que realmente, llegue a tiempo, que es pensando que por eso llega tarde. Justamente por los tiempos de la institución y del equipo no acompaña, la necesidad de que se lleve a cabo el tiempo. Sí, sin lugar a dudas, sí. O sea, todo lo que hemos planteado, nada de esto es simple. Es bien, bien complejo y se va logrando por aproximaciones sucesivas. También la idea, esto quiero dejar marcado, ningún proyecto por sí mismo cambia una institución, mucho menos un país, sino una trama de proyectos, ¿no? Ayer justamente en el congreso este que estábamos, que uno de los temas eran las redes de investigación, ¿sí? Y veíamos cómo, cuánto cuesta generar redes, la idea de red, que está muy vinculada al planeamiento, ¿no? Porque la red sería una estructura organizativa, no jerárquica, ¿sí? Heterónoma, horizontal, de múltiples articulaciones. ¿La Vani se fue? Sí, porque ella está estudiando el tema de las redes. Bien horizontal, que implica una estructura organizativa y una forma de conocer totalmente diferente. Ahora, ¿por qué cuestan tanto las redes en las universidades? Porque esa forma organizativa choca contra una arquitectura, una gramática institucional absolutamente jerárquica. La red es interdisciplinaria, la red horizontal. ¿Qué tenemos en las universidades? Facultades, departamento, el departamento de matemáticas, el departamento de química, el departamento, ¿sí? La cátedra de esto, la cátedra. Entonces, tenemos estructuras que están totalmente atomizadas y jerárquicas,
el adjunto, el rector. Entonces, ¿cómo instalar una estructura horizontal en organizaciones con una gramática absolutamente vertical? Entonces ahí, bueno, si vos no acompañas el proyecto, un determinado proyecto, con un montón de otros proyectos que acompañen y cambien las estructuras de manera integral, los proyectos tienen sus debilidades. Yendo acá a la universidad, ya que hay varios universitarios, a ver, ¿por qué planteamos proyectos? Bueno, algunos están más avanzados o no, como los centros de investigación, formación y desarrollo. Práctica sociocomunitaria sola no puede. Ahora se retroalimenta, se complementa y se fortalece con la universidad barrial. Pensar universidad barrial y práctica sociocomunitaria no lo podemos pensar si no cambiamos la estructura y si no ponemos en marcha los CIFOP que nos cambien la estructura de la universidad y digamos, a ver, pensemos en organizaciones por problemas y no por disciplinas. Si no vamos avanzando conjuntamente con todos esos proyectos, los proyectitos solos, particulares, van a durar un tiempo y después se van a ir. Así que sí, es complejo. Pero que se trata de pensar, de pensar. Sí, eso. Honestamente, o sea, el trabajo con los encuentros con situaciones, vos decís, ¿y en qué estamos pensando cuando hicieron esto? Y te cuento que no estaba pensando. Bien, sí. De, claro, de, claro. Porque esto que está claro, que la acción, la implicación como la acción que preside, preside la acción, entonces está presente porque se actúa así, asmódicamente, respondiendo a algunas situaciones emergentes que hay que soportar. Sí, hay algunos estudios que justamente cómo dirigen las instituciones que estudian trabajos empíricos de investigación sobre diferentes estilos de conducción de las instituciones y cómo analizamos, cuál es el dispositivo que nos permite analizar el estilo de conducción de una institución. Miremos la agenda del director, del rector, del decano. Una agenda que nos diga qué hiciste hoy, es decir, día por día. La agenda, miremos la agenda y en el estudio de la agenda se permiten identificar estilos de conducción. Los que aparecen como estilos privilegiados en algunas investigaciones es lo que se llama el estilo bombero. ¿Sí? Apagas incendio, entonces estás en la diaria. Aparece este problema, resuelve este problema. Apago este incendio. Y se pierde la visión estratégica. Entonces, ahí nuevamente hace falta equipos, porque uno dice, bueno, a ver, es entendible que quienes están en la conducción, es decir, las que son acá, directores de escuela, ya, y dirán, y bueno, sí, es lo que podemos hacer, porque, bueno, pero puede haber por eso áreas de planeamiento, secretarías, equipos, que puedan ir ayudando a no perder la visión estratégica. Pero eso implica trabajo en conjunto, trabajo en equipo, que te escuchen. Y, bueno, también a veces eso, el apagar incendios y esas agendas atomizadas también hace que se pierda el trabajo en equipo, ¿no? Que requiere todo eso. Requiere tiempo, requiere información. Bueno, ¿algún otro comentario? No, eso de no caer en lo diario se corregiría a lo mejor con trabajar con diferentes sectores o actores para el planeamiento estratégico de un lugar o de un territorio. Sí, sí, sí. Para no caer en la diaria o nosotros siempre planteamos, ¿no? Si lo desviamos de la cuestión estratégica. Claro. Sí, por eso digo, el trabajo en equipo, el juntar, que también sin caer en las reuniónitis, ¿no? Porque a veces también se cae en reunión, por hacemos reunión por esto, hacemos reunión. No. A ver, también reuniones en momentos de equipo estratégicos, no perdiendo de vista el norte, con agendas definidas, ¿no? Que no nos debemos de esa agenda.
Pero bueno, también eso implica gestión, organización. Pero... bueno, espero que con esto les ayude a, como dice la colega, no a planificar pensando en una cuestión técnica de documentos, sino pensar profundamente el planeamiento, como dijimos en el primer encuentro, como una estrategia de transformación que nos ayude a pensar, a crear, inventar un futuro diferente y fundamentalmente transformar las coyunturas adversas en las cuales nos encontramos. Si el planeamiento ayuda a eso, bueno, hemos logrado parte de la meta que se propusieron acá los chicos, los graduados. Bueno, y también como el planeamiento, como dijimos, la gestión es palabra, es conocimiento, pero también tiene su componente afectivo. Si bien decimos que cuando se trabaja, pero también nos podemos comer asadito, estaría bueno que todos vayan a almorzar allá al comedor, porque bueno, puede generar encuentros más allá de lo formal entre ustedes, lo puedan pagar o no, si no hay crédito, pero bueno, sería una buena forma de culminar este encuentro, que desde ya les digo, bueno, los felicito a todos, los felicito a los organizadores, los chicos son una masa para organizar nosotros. No logramos juntar 150 docentes en los cursos de la universidad ni por casualidad, solo los graduados pueden hacerlo. Y felicitaciones a ustedes que pese al frío, la lluvia, los paros, las distancias y todos los demás, han venido todos los sábados, también eso merece un aplauso para todos ustedes.